23 votos a favor y un voto de abstención. Votos a favor del punto tercer de la propuesta. Votos en contra, abstención. 23 votos a favor y un voto de abstención. Y votos a favor del punto cuarto de la propuesta. ...24 votos a favor. Sí, señor alcalde. Propuesta de la concejala de Igualdad para la adhesión al Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa. Intervenciones. Señora Ripoll, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Los municipios de la Marina Baixa vienen colaborando desde hace 17 años en materia de género. Anualmente se organiza un encuentro de mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer y se han realizado campañas de sensibilización como En casa y en el trabajo comportamos en el año 2010, No a la violencia de género en el 2016 y a la Marcha Comarcal contra la Violencia de Género del pasado sábado 25 de noviembre. Para la organización de estas actividades se realizan numerosas reuniones de coordinación entre el personal técnico y político de los municipios y fruto de esta colaboración e intercambio de buenas prácticas en materia de género, las concejalas de Igualdad de La Nucía, Polop, Callosa, Finestrat, Altea, Villajoyosa, Alfaz del Pi, Benidorm, han acordado constituir el Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa. La finalidad del Consejo es unir esfuerzo para promover políticas de igualdad en la comarca, mediante la realización de acciones de prevención, sensibilización e intervención y la promoción del asociacionismo femenino. Por la importancia de esta novedosa iniciativa, propongo que se apruebe la adhesión al Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa, con el compromiso de acatar y cumplir su reglamento de funcionamiento. Por eso pido el voto favorable. Muchas gracias. Más intervenciones. Señora Yolca. Creemos que sumar esfuerzos es fundamental para promover políticas de igualdad que reduzcan las situaciones de discriminación y favorezcan el desarrollo social, económico, laboral y cultural de la comarca de la Marina Baixa. Todo ello nos permitirá realizar de manera integradora acciones de prevención de violencia de género dirigidas a los más jóvenes, campañas de sensibilización de la ciudadanía, colaboraciones para la atención integral a las mujeres y el fomento del tejido asociativo para que las mujeres puedan participar en comunidad, en igualdad de oportunidades. El Consejo Comarcal para la Igualdad de la Marina Baixa es una oportunidad para conseguirlo. Por ello, nuestro voto favorable. Más intervenciones. Señor Martínez Gutiérrez. Para posicionar el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. Gracias. Más intervenciones. Señora Berna. Sí, muchas gracias. Desde Liberales de Benidorm apoyamos la creación de un Consejo Comarcal para la Igualdad. Entendemos que todo suma, que debemos hacer comarca y aunar esfuerzos, especialmente contra la lacra que supone la violencia de género y que desgraciadamente parece que no remite. Desear que no caiga en saco roto, como estamos acostumbrados, que después del titular se pierde el interés. Véase el Pacto Territorial para el Empleo, que el señor alcalde anunció con bombo y platillo diciendo que estaba dispuesto a liderar y que sobre el que nada, prácticamente nada, se ha hecho. En igualdad hay mucho que avanzar. Hoy hablamos de un consejo cuyos componentes son principalmente mujeres. Mujeres que representan a municipios cuyos alcaldes son mayoritariamente hombres. Estamos en un país donde las universidades están llenas de mujeres, sin embargo, la mayoría de los altos cargos son ocupados por hombres. Si hablamos de cargas familiares, nos damos cuenta de la falta de interés de la sociedad y especialmente de la administración, de los poderes públicos, para fomentar verdaderamente la igualdad de oportunidades. ¿Qué decir en este asunto del despropósito, del rechazo injustificado por nuestro municipio de la ayuda que nos ofrecía la Generalitat para continuar con un servicio, el de Infodona?
ayuda que prácticamente la ha acogido todos los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad Valenciana. Es un auténtico despropósito, un desprecio a un soporte, a un refuerzo de un servicio. Señora Ripoll, no puede excusarse en el tiempo que lleva ocupando el cargo que ocupa. Debe tener más alturas de mira y debe poner su función, al menos, si no tiene experiencia, al menos es poner cordura. Si nos ofrecen reforzar un servicio en un asunto tan delicado como es la atención a las mujeres y a las víctimas de violencia de género, pues obviamente se coge. Le pido que, ya que ahora sí ocupa el cargo, fuerce, obligue a los señores con los que gobierna a que acepten la ayuda que nos está ofreciendo la Generalitat Valenciana. No tiene sentido, somos el único municipio que no nos hemos acogido. Pues o casi ninguno. Prácticamente hemos visto cómo salían en el BOE todos los municipios de la provincia de Alicante acogiéndose a la ayuda de 25.000 euros para contratar un agente de igualdad. No tiene sentido. Le pido cordura, sentido común. Y obviamente apoyamos este Consejo Comarcal para la Igualdad. Muchas gracias. Señor Vigorra, tenemos el valor. Gracias. Como antes no he intervenido porque era un acuerdo de junta de portavoces referido a la lucha contra la violencia de género, y en este caso sí que es una propuesta de la concejalía, evidentemente señalar, voy a poder adelantado, que estamos de acuerdo en formar parte de este consejo. Pero hablando de igualdad, y puesto que el Grupo Liberales ha sacado el tema, sí que me gustaría solicitar a la concejala de Igualdad que en el próximo presupuesto no tengamos que hacer los grupos de la oposición una enmienda para que se incluya una partida para que se convoque esa plaza de agente de igualdad, que por cierto se ha publicado ahora y solo vamos a aprovechar esta agente de igualdad, según dicen las propias bases, 2 meses, sino que en los próximos presupuestos ya venga de por sí aprovechando la ayuda de la Generalitat, que encima ha pasado de 25.000 a 33.000 y pocos euros, para precisamente esta agente de igualdad. Se lo pido para que no tengamos que hacer esa enmienda y para que no tengamos que pasar por un trámite bastante farragoso y lento como se ha visto durante este año. Y ya digo que al respecto de la propuesta, voto favorable. Más intervenciones. Señor García. Gracias, señor alcalde. Para lograr la igualdad en los derechos del hombre y la mujer, se ha de llevar a cabo política basada en criterios de igualdad y de paridad. Desde el ámbito local se desea ampliar a través de la adhesión al Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa, una adhesión propuesta desde la Concejalía de Igualdad hacia el ámbito del Consejo Comarcal. Yo animo a la señora Ripoll a que también en lo posible pueda participar y pueda avanzar en otros consejos supramunicipales, como sería el provincial, el autonómico y el estatal. Un avance que ha de tener en cuenta aspectos tan importantes como son la política social, económica, laboral y cultural. Mucho se ha avanzado, pero aún queda mucho por hacer. Mi posición es a favor. Más intervenciones. Señor Ripoll. Nada, muchas gracias, señor alcalde, y es para decirle a los grupos que muchas gracias por votarme a favor. Vamos a proceder, si les parece, a la votación del punto número 8. ¿Votan a favor del punto 8? ¿24 votos a favor? Per unanimitat s'aprova també el punt 8. Passem al punt 9. Senyor secretari. Sí, senyor president. Propuesta d'aprovació de la relació extrajudicial de factura número 56 de fecha 9 de novembre de 2017. Intervencions. Sí, muchas gracias. Traemos hoy el reconocimiento de 2 facturas por un servicio de escuela infantil que, como todos los grupos que sí que vinieron a las mesas de contratación saben, que lo alargamos precisamente para hacer coincidir la nueva contratación con el inicio del nuevo curso escolar y de esta manera no tener que, pues en caso de que hubiese un cambio de la empresa concesionaria, no tener que cambiar de profesores en su caso a mitad de curso o cambiar de dirección del centro a mitad de curso. Por lo tanto, son los 2 meses que hasta que se ha entrado la nueva concesión, que
sí que ha coincidido con la anterior empresa, pero que podía haber sido lo contrario, y por lo tanto pido el voto favorable de todos los miembros de la corporación, puesto que, como así constan los informes, se ha realizado el servicio de escuela infantil durante esos meses que se están facturando. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Martínez Gutiérrez. Sí, bueno, pues llegamos a un pleno más y llegamos a un reconocimiento extrajudicial de crédito más, como técnica habitual de pago de cosas en el Ayuntamiento de Benidorm, desde que ustedes gobiernan, en todos los plenos hay uno. Yo les rogaría que lo pusieran de punto número 3. Así ya le damos una estabilidad en el orden del día. Pues tenemos la lectura del artículo de la Constitución, tenemos en 2 el acta o las actas, y el 3, pues el reconocimiento extrajudicial de crédito del equipo de gobierno. Así ya le damos carta de naturaleza, le damos estabilidad a este punto que tanto les gusta a ustedes. Les animo a que procedan a los cambios, y así las tradiciones, pues que le damos carta de naturaleza, lo ponemos en su justa medida, ¿no? Porque es que no queda tan bien en el 9, quedaría mejor en el 3 ya. Como en todos los plenos hay uno, les animo a que acometan esos cambios. Gracias. Más intervenciones. Señor Gassén. Gracias. Bueno, somos conocedores de la existencia del porqué del pago de estas facturas. No vamos a incidir ni entrar en ello. Pensamos que los que asistimos, los miembros del grupo que asistieron a la mesa de contratación, lo saben bien. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿No podríamos tener un poquito de previsión para el tema de pliego de condiciones y mesas de contratación para, si nos encontramos en estas situaciones, evitarlas? Es decir, hacerlo un poquito antes. Creo que legalmente lo podemos realizar y a lo mejor podíamos adelantar esto un par de meses para evitar este tipo de cuestiones como alegaciones de otro tipo. Gracias. Más intervenciones, señor Amor. Sí, gracias. Desde el inicio de la legislatura hemos venido diciendo ante lo que debería ser una excepción este sistema, este procedimiento, este pago extrajudicial. Veníamos advirtiendo al gobierno de que la excepción no se podía convertir en la regla. Aún así, como las empresas habían prestado los servicios, estuvimos durante mucho tiempo dando soporte y advirtiendo y solicitando que no se recurriera más a esta práctica que, insisto, debiera ser excepcional. Ya hace unos meses que dijimos hasta aquí, y desde el Grupo Liberales ya no hemos pasado una más, no hemos dado nuestro apoyo, sino todo lo contrario, hemos votado en contra. Aún sabiendo que la empresa ha prestado el servicio con la diligencia y profesionalidad que corresponde, creo que no es un servicio excepcional. Es un servicio que se viene realizando con regularidad. Señor Pérez, usted pone esa cara de sorpresa. Hombre, solo faltaba. Hombre, solo faltaba que existiera un procedimiento, que existieran unos plazos, que existiera una previsión, que existiera una publicación, que existiera una apertura de plicas en tiempo y forma para evitar esta excepcionalidad que debería ser el procedimiento de facturas extrajudiciales. Hombre, como usted dice, señor Pérez, ¿verdad? Pero pedir esto es pedir peras al olmo, pedirle al gobierno de Antonio Pérez que sea diligente, que sea previsor, que planifique, que ordene, que publique en tiempo y forma y que evite estos pagos extrajudiciales. Para el próximo pleno le animo que, puesto que casualmente las comisiones que se celebran el mismo día que se celebra el pleno, debe ser por si de esta forma pasan de tapadillo algún pago, le animo a que esas facturas de alguna empresa tantas veces a la que recurrida, tantas veces a la que ustedes recurren, que tanto le asisten y que también recurren los procedimientos judiciales en los que tantas veces se ve inmerso, les animo a que también incluyan sus facturas de esta forma. Sí, como hoy vemos en la Comisión de Hacienda
con esa empresa, la empresa de cabecera en lo que son las valoraciones, las tasaciones, y que ya últimamente ni tan siquiera se molestan en poner para qué se le ha contratado, ¿no? A instancias del departamento de tesorería se nos pide que se haga una valoración. ¿Quién es el premiado? Laboratorio de arquitectura. Sí, sí, una vez más. Una vez más. Le animo a que también vengan esos pagos de esta forma, señor Pérez, para que usted ya una vez más demuestre de lo que es capaz de hacer. Nuestro voto en contra. Gracias. Mis intervenciones. Señor Bernabéu. Gracias, señor alcalde. Mi voto va a ser de abstención, sobre todo porque la empresa tiene todo el derecho del mundo a cobrar, evidentemente porque ha hecho el trabajo. Pero coincido en que esta situación es demasiado repetitiva ya. Puede ser que los primeros meses tuviera una justificación, pero creo que no. Y más cuando se trata de la renovación de contratas públicas que han sembrado la discordia en este ayuntamiento durante muchísimos años, por activa y por pasiva. Entonces, bueno, mi voto será de abstención en este sentido, porque entiendo que hemos de darle un toque de atención a ustedes simplemente para que todo lo que tenga que ver con la renovación de las contratas pues se haga en tiempo y forma. Y como estamos hablando de contratas, pues avisarles, aunque soy conocedor de que lo tienen claro, que el año que viene se renuevan dos contratas, que yo sepa dos, si son tres, pues mejor me lo pone, señor González de Zárate, se lo agradezco el dato. Pero en cualquier caso, algunas de ellas, concretamente una, con 25 años de antigüedad, que clama al cielo y que entiendo que son contratas lo suficientemente complejas en su tramitación burocrática como para que, con tiempo se lo digo, porque creo que fue a principios de este año, si no recuerdo mal, creo que fue en el mes de febrero, cuando un grupo de la oposición, si no recuerdo mal, creo que fue Ciudadanos, dijo, puso ya en conocimiento de este salón de plenos, que el año siguiente, es decir, el que empieza dentro de un mes, había que renovar la contrata de la basura. Y que se iba a crear, creo recordar, una comisión de trabajo para que todo aquello fuera diligente. Desconozco si se ha creado esa comisión de trabajo. Lo que sí sé es que falta un mes para terminar el año y que espero no nos encontremos el año que viene con la sorpresa de que esta contrata con 25 años de antigüedad, pues no sé, suceda algo por la cual se renueve de alguna manera que no sea a través de un concurso público, como por ejemplo la del agua. En cualquier caso, insisto, mi voto va a ser de abstención, pero por esto. Entiendo que la empresa ha hecho un servicio y lo tiene que cobrar. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Casellas. Sí, están diciendo que hay que prever con tiempo, efectivamente. Nosotros lo que hemos hecho ha sido prever con tiempo y más el contrato del que aquí se traen las dos facturas. Se trataba de una escuela infantil. La hemos hecho que coincida con septiembre, cuando o bien entran los nuevos niños o bien los niños que terminan la escuela infantil pasan al colegio. Hemos alargado el contrato porque con el anterior equipo de gobierno se licitó a mitad de curso y hubo un cambio de profesores, con lo que eso implicó de quejas de los padres e incluso pues eso, que los niños vieron como niños, estamos hablando de niños de menos de 3 años, pues veían un cambio en las profesoras con las que estaban acostumbradas. Por lo cual, no me siento orgullosa de las facturas extrajudiciales, pero sí que les puedo decir que creo que estas dos que traen las hemos hecho que coincidan con el inicio del curso escolar porque creemos que es lo mejor para los niños que son los que están recibiendo el servicio de una escuela infantil. Aquí estamos llevando todo por procedimiento abierto, concursos abiertos, que hay contratos que se presentan una empresa y hay contratos en los que se presentan 20 y tantas empresas. Transparencia, publicidad y se presenta quien quiere. Y así vamos a seguir haciendo todos los contratos que estamos licitando porque creemos que es lo que de verdad hace que la libertad de competencia puedan presentarse todos los que cumplan los requisitos que ponen tanto los pliegos de prescripciones técnicas como los de cláusulas administrativas. Gracias. Más intervenciones, si me permiten, por alusiones y por clarificar alguna cuestión. Miren, yo creo que en este caso el Gobierno lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien porque lo que ha hecho es acompañar un proceso de contratación a la finalización de un curso. Alguien ha dicho que no sé qué tenía de especial esto, ¿no? Y decían que me estaba riendo.
Tiene mucho de especial. Los menores de 1 y 2 años son muy especiales, señor Amor. No pueden cambiar de profesor a mitad de curso cuando llevan 3 meses de curso. No sé dónde estaba usted ni con qué fuerza actuó usted cuando en enero de 2013, sí sé dónde estaba, en el gobierno, Benidorm tuvo que soportar titulares como despiden a toda la plantilla de la escuela infantil El Tosalet. Le leo la primera entrada de ese periódico, que es el diario Información. Toda la plantilla borrada de un plumazo y a mitad de curso. Eso es lo que ha evitado este equipo de gobierno, acompañando la adjudicación del nuevo contrato a el curso lectivo, al momento adecuado del curso lectivo. Porque yo me había quedado conforme con la intervención de la señora Caselles. Su primera intervención le ha dicho que era acompañar precisamente ante la sensibilidad que genera el ámbito educativo y especialmente en los pequeños el conocimiento del profesor. Imagínense su hijo o su hija que llega a una escuela infantil de primer año, conoce a una tutora, a unos acompañantes y a los 2 meses le cambian toda la plantilla. Porque cuando haces un concurso público puede ocurrir que otra empresa gane el concurso y que la empresa que entra despida a toda la plantilla y no haga subrogación de empresas. Y con esa experiencia este ayuntamiento, este gobierno, por cierto, si quieren ustedes solo, yo creo que no, lo que hizo fue acompañar el nuevo contrato con el inicio del curso escolar. Y por eso entendemos que la última factura que se introduce hoy, precisamente del mes de septiembre, del 1 de septiembre, es la que se corresponde con ello, una vez finalizado todo el trámite de contratación, la presentación de avales y la empresa, que es la misma, porque al final se ha adjudicado un concurso público abierto. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer también con los reconocimientos extrajudiciales es traerlos a pleno cuando se producen y cuando técnicamente se informan. Podríamos estar más cómodos elevando 1 o 2 reconocimientos extrajudiciales de 2 o 3 o 4 millones de euros. Una práctica que no encaja en el orden del día habitual, ¿verdad? Señor Martínez Gutiérrez, no por ello es mejor. Prefiero reconocer extrajudicialmente las facturas tal y como se producen y siguiendo criterios técnicos. Tiene usted la palabra, señor Martínez Gutiérrez. Muchas gracias, señor alcalde. Simplemente le diré, porque me consta que usted sabe exactamente cómo fue lo de enero de 2013. Simplemente le diré que usted lo que ha hecho en su intervención ahora ha sido faltar a la verdad. Básicamente por una razón. La plantilla tuvo encima de la mesa, toda la plantilla entera, un contrato para poder trabajar en la nueva concesionaria y fue la plantilla la que decidió, por las razones que consideran oportunas, no entrar a trabajar con esa empresa. Lo decidieron así en su momento y se hizo un proceso de selección, pero tenían un contrato de trabajo para renovar y la plantilla, de hecho, no quiso entrar. Es más, ha habido sentencias en relación a esta contrata que básicamente lo que hacen es, lógicamente, a la empresa que dejó de prestar el servicio porque se le perdió el concurso, han tenido que indemnizar, no en este caso la nueva empresa. Por tanto, yo le pediría que usted no utilice torticeramente el lenguaje, que no falte a la verdad, se lo digo porque me consta que usted sabe exactamente cómo estuvo la situación. También le diré que en ese momento hubo un intento de hacer una prórroga de 6 meses y los informes técnicos de la casa no lo avalaron. Ahí está el expediente y lo puede comprobar usted perfectamente. Y al final, pues no podíamos hacer algo en contra de los informes técnicos. A ustedes les han permitido alargarlo de alguna manera o les han permitido hacerlo de otra manera, me parece bien. Lo que no voy a, ni mi grupo ni yo, es consentir de alguna manera que lo que ustedes han estado haciendo como cotidiano y en todos los plenos durante más de 2 años lo conviertan ahora ustedes en una excepción por este supuesto. La realidad es que no es un supuesto excepcional reconocimiento extrajudicial de crédito. Para ustedes es un procedimiento ordinario, sea en este tema o en otros muchos que han venido ya a pleno. Simplemente le quería decir eso para que usted lo tuviera en consideración. Sé que lo sabe, aunque usted pues hace lo de siempre, ¿no? Mete así el dedo en el ojo como si fuera Mourinho a Tito Vilanova, que es lo que le gusta a usted hacer en cada ocasión que tiene
oportunidad e incluso en puntos en los que todo el mundo va a votar a favor, lo hace. Más intervenciones en este segundo turno. Señora Amor, tiene usted la palabra, 5 minutos. Sí, muchas gracias. No los agotaré. No tenía intención de intervenir en este segundo turno, pero puesto que usted utiliza, no sé, una postura, una estrategia tan pueril, tan infantil, de intentar desviar la atención y justificar lo injustificable para acabar en el y tú más, y además haciéndolo de la forma que usted mejor sabe hacer, mintiendo. Para eso, el rey de la mentira ya en su día fue portavoz, porque incluso quien le nombró decía: ¿cómo no va a ser portavoz si hasta sus propias mentiras se las cree él y a la hora de defenderlas es único? Es único. Eso lo saben dos, los vivos y los muertos, señor Pérez. Así es. Así es, señor Pérez, pero estamos hablando de un reconocimiento extrajudicial de crédito. Estamos hablando de la falta de planificación, de previsión, de transparencia. Estamos hablando de la forma de gobernar del Partido Popular, del señor Antonio Pérez. Estamos hablando, por mucho usted que intente despistar y mirar hacia otro lado y el y tú más, el señor Martínez ya le ha contestado lo que ha creído conveniente. Señor Pérez, desde Liberales decimos no a su gestión económica, a que la excepción se convierta en la norma, en la regla, y que usted haga de los reconocimientos extrajudiciales de gasto una forma habitual de gobernar. Decimos no ante la peor gestión, la más opaca de la historia de la democracia. Señor Pérez, ríase, que es lo que mejor sabe hacer. Reírse de todo el pueblo de Benidorm, que es lo que usted hace con su gestión y lo que usted hace habitualmente. Esas son sus formas, esas son sus maneras, esa es la forma de proceder de un alcalde que demuestra cada vez que tiene ocasión la falta de altura de miras, el de estar en el lugar que debiera estar. Por el bien de la ciudad, simplemente le animo a que deje el papel de portavoz de la oposición para ponerse en el papel que esta ciudad necesita, requiere de una persona que está ocupando ese puesto. Empiece a creérselo, señor Pérez, que parece mentira que cada vez que tiene oportunidad de hacer uso de la palabra, demuestre esa falta de altura de miras, esa falta de nivel y esa falta, señor Pérez, de estar donde le corresponde estar. Inténtelo, que no es tan difícil. Gracias. Más intervenciones. Si me permiten, cierro el turno de mi grupo, no por alusiones, que desde luego las ha habido de un lado y del otro. Algunos olvidan, yo creo que olvidan con pesar, ¿no?, que esta alcaldía no tiene delegadas las competencias de educación, que la defensa de este punto lo ha iniciado la concejala de Hacienda, que al final el debate ha caído en una empresa de servicios sociosanitarios que gestiona una escuela infantil municipal por los servicios educativos durante dos periodos de referencia y que, por lo tanto, como concejal de educación o con alcalde con la competencia de educación, otros hubieran pedido urbanismo, señor Amor. Pues me siento legitimado para defender aquello en lo que creo, la educación, la de la ciudad y la de las personas. No se preocupen, no voy a tomar la palabra por alusiones. Se ha dicho, incluso cuando votamos a favor, es que yo he entendido que algunos han anunciado su voto en contra. Por lo tanto, no estoy metiendo el dedo en el ojo, como no sé quién, no sé cuántos, incluso cuando se vota a favor. Se ha anunciado el voto en contra. Esto no es un y tú más. Esto es esclarecer qué se está votando. Se está votando si una empresa prestadora de servicios de una escuela infantil a la que el Gobierno ha hecho coincidir su final de contrato con el inicio de un curso escolar, aspecto que yo considero óptimo y que ya ha demostrado alguna y alguno que no es así, que en diciembre, luego hay que decir que esto son cosas que pasan, ¿verdad? Pero en diciembre se adjudican contratos
Y luego son cosas que pasan entre la empresa y los trabajadores, que los trabajadores, en este caso los trabajadores, se van a la calle, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que lo importante eran los niños y las niñas, no las cosas que pueden pasar. Y en defensa de los niños, las niñas y sus familias, hemos acompañado un proceso para que la adjudicación se produzca cuando los mayores hayan ido al colegio y los más pequeños tengan que renovar profesorado obligatoriamente. Me quedo con descorazonamiento, con desazón, con unas palabras en un pleno tan cargado de igualdad como el de hoy, de un portavoz que dice ser portavoz de un grupo socialista. Eran trabajadoras que no querían trabajar. Eran trabajadoras a las que la empresa les impuso unas condiciones y un contrato que no quisieron firmar. Señor Martínez, lo ha dicho usted literalmente. Ese era el problema del cambio en enero de todas las trabajadoras que se fueron a la calle. Por cierto, mujeres todas, trabajadoras, está grabado, señor Martínez Gutiérrez, trabajadoras que no querían trabajar. Señor Martínez Gutiérrez, ahora tengo yo el uso de la palabra. Si quiere usted rectificar, yo creo que obedece que rectifique. Rectifique, pida la palabra y rectifique. Trabajadoras que no querían trabajar. Descorazonador. Vamos a seguir trabajando por Benidorm y especialmente por las trabajadoras de una empresa, de la administración o de lo que sea, para que tengan reconocida la igualdad también en sus salarios y en sus empleos. Tiene usted la palabra, entiendo que para pedir la retirada de sus propias palabras. Señor Martín Gutiérrez. No, para decirle que usted es un falso manipulador. Como pocas veces se ha visto en el pleno del Ayuntamiento de Benidorm. Aparte de un mal compañero y aparte de una persona que utiliza torticeramente la mentira constantemente para hacer daño a otros. Usted es así, no va a cambiar nunca y es una pena para esta ciudad que tengamos un alcalde como usted, que también es mi alcalde. Pero hoy me avergüenzo del alcalde que tengo. Mire lo que le estoy diciendo, porque no se puede ser más manipulador y no se puede utilizar de manera más torticera la realidad. Señor Martín Gutiérrez, por alusiones, no, yo creo que se ha finalizado. Entiendo que no retira sus palabras, lamentablemente saldrá en el acta. No, lo anterior. Que yo no he dicho lo que usted ha dicho. Lo ha dicho literalmente, lo he escrito. No he dicho lo que usted ha dicho, yo he dicho que lamentablemente lo ha dicho literalmente. Tuvieron el contrato que tienen las trabajadoras actuales encima de la mesa. Eso me consta a mí, a usted y a todos los que estábamos en esa corporación. Yo me he limitado a decir lo que ha dicho usted. Esas trabajadoras, si quiere rectifica o no. Trabajadores Pérez, que no querían señor trabajar. Señor Pérez. No digo deje más. De manipular. Déjelo. Bien, ya me he insultado. No voy a hablar de las alusiones que me hace. Deje no de manipular. No lo he manipulado. Yo nada. Le he dicho que tuvieron encima de la mesa el contrato de trabajo que tienen las trabajadoras actuales y que por las razones que fueran, he utilizado estas palabras exactas, por las razones que fueran, por las que fueran, no quisieron incorporarse a la nueva empresa. Y ha habido un procedimiento y varios procedimientos judiciales. Eso es lo que yo he dicho. Y usted, una vez más, cual Mourinho a Tito Vilanova, a meter el dedo en el ojo, que es su mejor práctica. Y le he dicho que un alcalde, le he dicho en mi intervención, en esta, que un alcalde tiene que tener más altura de miras. Y le he dicho anteriormente que incluso en los puntos que vamos a votar a favor, este lo vamos a votar en contra, para que le quede a usted claro, en contra, pero para que le quede usted claro, incluso en los puntos que votamos a favor. Señor Martínez, entiendo usted, que puede usted seguir hablando incluso, de lo que incluso, le ha molestado que yo repita, pero no tiene un turno de palabra. Incluso finalice. En los puntos que votamos a favor, usted hace lo que no debe. Hace lo que no debe. Y yo, o esto es muy raro, o es que es posible que el único alcalde que he tenido como miembro de esta corporación antes que usted, que ha sido el señor Navarro, a lo mejor es que él era muy bueno y usted muy malo. Es posible. Debo ser muy malo yo, no tenga usted ninguna duda. Por eso el señor Navarro y yo estamos donde estamos. Pero a la cuestión, usted no retira lo de trabajadoras que no querían trabajar, que se ha grabado y está copiado. Entiendo que lamentablemente saldrá en el acta. Sáquemelo ahora mismo. No, ahora mismo no. Sáquemelo ahora mismo con esa literalidad que acaba de decir usted. Sí, que yo he dicho trabajadoras que no querían trabajar. Muy bien. Sáquemelo ahora mismo. Pues, si me lo saca ahora mismo, yo rectifico. No, yo estoy convencido. Usted es un manipulador. Bien, bueno, pues eso es un insulto directo que. Hombre, señor Martín Vale, Gutiérrez, ya no tienes argumento señor, ninguno y lo único que hace es insultar. Señor Navarro. Señor. Es el insulto, manipulador. Señores.
señores, eso que es un insulto directo, a mí, de verdad, señor Martínez Gutiérrez, me da absolutamente igual. Lo dirá la secretaría y su grabación, no se preocupe. No hace falta sacar la grabación. No hace falta, señor Martínez Gutiérrez, que no hace falta. Vamos a someter a votación el punto. Yo pido por cuestión de orden lo que se ha dicho aquí. Dele para atrás al tiempo a la grabación y me pone exactamente las palabras que usted ha dicho. Señor, y si no, usted Martínez, se disculpa conmigo aquí. Señor Martínez, mire. Como eso es una cosa que está grabada y que ha tomado nota la secretaria, vamos a seguir el pleno. Cuando le llegue la copia del acta o la grabación, usted opina al respecto. Yo pediré que su alusión directa de insulto hacia este presidente de la sesión no conste en acta. ¿De acuerdo? Y usted ya tomará las decisiones que deba tomar. Bueno, pues no tome ninguna. Vamos a someter a votación el punto número 9. ¿Voto a favor del punto 9? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría con 13 votos a favor, 8 votos en contra y 3 abstenciones. Pasamos al punto número 10. Señora secretaria. Propuesta de la concejal delegada de Hacienda de bonificación de licio al Consorcio Provincial de Bomberos por obras en el Parque de Bomberos de Benidorm. Intervenciones, señora Casellas. Perdón. Sí, señor García, tiene usted que hablar. Sí, por una cuestión de orden. Quería solicitar que se pasase la votación por separado, los dos puntos. Lo solicita el señor García y así será. Y para el debate, ¿alguna cuestión más de orden? Tiene la palabra la señora Casellas. Sí, muchas gracias. Pido el voto favorable de todos los miembros de la corporación a dos cuestiones que están íntimamente unidas. Y por un lado es declarar de utilidad pública municipal las obras de mejora que se van a realizar en el Parque de Bomberos de Benidorm. Se van a ampliar las cocheras, la zona de taquillas y se van a adecuar diversas dependencias que existen ya en lo que es el Parque de Bomberos. Y por tanto, una vez declarada de utilidad pública y de acuerdo con lo que marca la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que dice que cuando las obras que se ejecutan son declaradas de utilidad pública, cabe una bonificación del 95% en el concepto del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Saben ustedes que traemos a la consideración del Pleno este tipo de bonificaciones. Lo hacemos cuando la última que hemos traído ha sido precisamente la obra que se está realizando en el Centro de Salud de Tomás Ortuño, que también declaramos de utilidad pública, y ahora pues lo vamos a hacer y solicito, por tanto, el voto favorable de lo que es la obra que quieren realizar en el Parque de Bomberos, proyecto que ya está en el Departamento de Urbanismo y ya ha sido informado por los técnicos. Se ha dado traslado al Departamento de Tesorería para ver si cabe esa bonificación en el ICIO, y una vez informado favorablemente por el Departamento de Tesorería, lo que les traigo, como ya les digo, es la consideración del Pleno de, por un lado, los dos puntos que ha pedido el señor García, que se voten por separado. Primero, declarar de utilidad pública las obras que se van a realizar y, segundo, bonificar con un 95% del ICIO estas obras de utilidad pública. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? ¿Intervenciones? Señor Amor. Sí, gracias. Sí, en primer lugar, anunciar nuestro voto favorable a esta bonificación del 95% a la Diputación de Alicante a través de su Consorcio Provincial de Bomberos. Y en segundo lugar, señor Pérez y señora Casellas y a los 25 miembros de la corporación, refrescar la memoria, animarles a refrescar la memoria y de forma especial al equipo de gobierno. 95% del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. En este caso, no solo para las obras en el Parque Bomberos, no solo las obras en el Centro de Salud de Tomás Ortuño, sino las obras que puedan asumir y ejecutar
sí, puede levantar la ceja y poner cara de sorpresa, señor Pérez. Yo traduzco sus gestos, que la verdad, que seguro, que a buen seguro, usted acabará sintiendo, como así hizo el pasado día 28 de septiembre del 2015, hace más de 2 años, señor Pérez, cuando usted, su grupo y el conjunto de los miembros de la corporación votábamos a favor de una moción que presentamos desde Liberales, señor Pérez, y en la cual pedíamos la bonificación de hasta el 95% del ICIO para las personas que se encontraban en situación de desempleo, menores de 35 y mayores de 55. Entonces, alegremente, ustedes votaban sí. Hoy ponen cara de sorpresa. Pero lo triste no es eso. Lo triste es que, más de 2 años después, esa bonificación ni está ni se le espera. Esa es la política del Partido Popular. Intentar quedar bien con la ciudadanía para después no hacer res de res. Eso en esta corporación muchos sabemos, votar una cosa y hacer la contraria, señor Pérez. Ustedes entonces votaron sí a esa bonificación para los desempleados. 2 años después, nada han hecho. Una vez más, desde aquí, desde el Pleno de la Corporación, le pedimos, señor don Antonio Pérez, que esa medida aprobada por unanimidad entre en vigor para el próximo ejercicio. Lleva 2 años aprobada, que se aplique esa bonificación del 50% y del 50% para emprendedores, para locales de negocio y para aquellas personas que están en el paro, como dice la moción, hasta el 90%. Señor García. Gracias, señor alcalde. He solicitado el voto por separado de los 2 puntos, puesto que, como ustedes recordarán, en la anterior comisión informativa sobre este punto, solicité que se valorase cuál era el presupuesto que se iba a hacer para estas obras. Y bueno, no he sabido nada de ello. Y también, de acuerdo con el informe que hace Secretaría, con el cual estoy de acuerdo, en que no se puede bonificar unas obras, un presupuesto, cuando previamente no se ha hecho el pago. Entonces, ¿de qué cantidad estamos hablando? No sabemos qué presupuestos son, si se van a pagar tasas, si solamente es el ICIO, si, en fin, falta información suficiente para saber del importe de las obras que serían necesarias. Yo, si pido una bonificación de algo, es porque primero lo pago y después la solicito. También pudiera ser discriminatorio frente a otras entidades que también tendrían el mismo derecho. En fin, no lo sé. Creo que hubiese sido correcto que se hubiera presentado en el expediente, como que no consta, un presupuesto del coste de estas obras, y una vez que se hubiera adelantado ese pago, solicitar después lo que es la bonificación del importe que sea. No sé si sería correcto o también puede ser contrario a lo que son las ordenanzas fiscales municipales. Eso deben ustedes verlo. Pero no me consta ese importe de esos presupuestos, por lo tanto no veo que faltan datos. Muchas gracias. Más intervenciones. Señora Casellas. El proyecto lo tiene usted en el Departamento de Urbanismo, que lo puede consultar cuando quiera. De la tasa nunca se habla, puesto que lo único que permite y lo único que regula y recoge la ley reguladora de haciendas locales es la bonificación del impuesto, no de la tasa. El trabajo administrativo se realiza. Y, por otro lado, el ICIO y la tasa siempre es un porcentaje de lo que es el presupuesto, y el momento del devengo del ICIO no es cuando se solicita la licencia. El momento real y efectivo del devengo del ICIO, y así lo hacen muchos promotores de licencia de obra, es cuando se empieza a realizar el hecho imponible y es cuando se empieza a realizar la obra. Por lo tanto, el momento del devengo del ICIO no lo debería haber pagado ahora, puesto que hasta que no empiece verdaderamente la ejecución de la obra no se devenga dicho impuesto, y entonces no tienen por qué pagarlo. Como ya le digo, hay muchos promotores que la tasa la pagan y el ICIO lo retrasan hasta el momento en el que presentan el proyecto de ejecución,
y es cuando sí que se tiene que proceder al pago del ICIO, pero hay gente que lo paga a la vez que la tasa cuando presentan la instancia solicitando la licencia, pero también hay quien solicita el pago del ICIO al momento de cuando se inician las obras. Gracias. Más intervenciones. Segundo turno, señor García. Sí, bueno, pues no sé si usted sabrá el importe cuando me dice eso, porque sabrá usted más que los técnicos el importe de las obras, puesto que en el informe que presenta Secretaría, se lo voy a decir literalmente, dice: no consta en el expediente urbanístico número 732/2017 autoliquidaciones por el inconcepto del ICIO y tasa por licencia urbanística, por lo que no se tiene constancia de su impacto económico de acuerdo con la documentación remitida a esta tesorería. Precisamente era lo que yo quisiera saber, cuál es el impacto económico, de qué cantidades estamos hablando, y eso, por supuesto, usted no me ha sabido contestar. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Si no hay más intervenciones, vamos a someter a votación el punto número 10 y lo hacemos por separado. ¿Votos a favor del punto primero? Por unanimidad de los presentes. ¿Votos? Sometemos a la votación el punto segundo. ¿Votos a favor del punto segundo? ¿Contra? ¿Abstenciones? ...21 votos a favor, un voto en contra y un voto de abstención. Por mayoría prospera la moción del punto número 10... y pasemos al punto número 11. Señor secretario. Sí, sí, por supuesto. Punto 11... Propuesta de la Alcaldía para la renovación del Consejo Escolar Municipal de Benidorm. ¿Intervenciones? Vamos a someter el asunto a votación, si no hay intervenciones. ¿Votos a favor del punto número 11? ¿24 votos a favor? ¿A 23 votos a favor? No, es que la ha entrado. 25, falta uno, falta Angema y falta Arturo. Angema. 22. Aquí hay uno de ellos. Por unanimidad de los miembros presentes, con 22 votos a favor, prospera el punto número 11. Y esperamos un segundo. Anem a pasar ya al punto número 12 del ple. Señor secretario. Propuesta del concejal de Recursos Humanos para aprobar la urgencia y necesidad para la cobertura de plaza de profesor de clarinete. ¿Intervenciones? Señor Carrobles. Sí, gracias, señor alcalde. Es para justificar la propuesta de este punto. Viene dada por la baja médica del director del conservatorio, que a su vez es también profesor de clarinete. Entonces, para cubrir todas estas clases que se han quedado de momento ausente, pues necesitamos ejecutar la propuesta y empezar con la aprobación. Por lo que pido que voten favorablemente todos. Ante la residencia, que conocen perfectamente el asunto a tratar y además tienen
cursada una diligencia per fer constar que el horari de dit professor professora serà de 37 hores, 30 minuts setmanals. En diligència signada el passat 24 de novembre. És correcta la informació i, per tant, més intervencions? Si no hi ha més intervencions, senyora Berna. Sí, gracias. En primer lugar, apoyar y votar a favor de que se cubra la plaza de profesor de música. Supone una formación en conocimientos y destrezas que debemos fomentar. En nuestra ciudad la música tiene mucha tradición y es muy notable la inquietud de los jóvenes, principalmente por las bandas de música. Aprovechar para lamentar el incidente de la suspensión del concierto que la Unión Musical llevaba meses preparando para fiestas de Benidorm y que por falta de resolución y de previsión del Gobierno, de su Gobierno, en un asunto como la seguridad tuvo que ser suspendido. Un auténtico despropósito y falta de consideración y respeto al trabajo de la Unión Musical y de sus músicos. Muchas gracias. Intervenciones con relación al punto. Señor Martínez Sola, entiendo por cuestión, por alusiones. Tiene usted la palabra. Sí. Es, a veces uno no entiende, ¿no? Si cuando quedamos en comisiones se traslada una información, se dicen las cosas que son y abundando la documentación hay personas que no lo entienden, deberían de hacérselo mirar. Solo eso. Intervenciones con relación al punto. No las hay. Anem a sometre a votació el punt número 12. Vots a favor del punt 12. Vots en contra. Abstencions. ...20 votos a favor, un voto en contra y 3 votos de abstención. Sí. Y 0 en contra. ¿Eh? Y 0 en contra. Claro. Per mayoría se aprueba la propuesta del punt número 12. Se ha correcto el cuenteo, pero hay que contarlos en contra porque no, los señores miembros de la corporación que no saben quién está ausente o no, pues igual no cotejan los números. Pasemos al punto número 13. Señor secretario. Mantenente esta presidencia, que esta es una propuesta de la Junta de Portaveus y de toda la corporación. Demana al secretari que llisga la mateixa. Senyor secretari. Té en paper. Perdón. Reunida el día 22 de noviembre la Junta de Portavoces y abordada en su orden del día la propuesta de concesión de medalla corporativa de Benidorm. Con ocasión del Día de la Constitución Española, a celebrar el próximo sábado, el próximo 6 de diciembre de 2017, por unanimidad de la misma se propone al Pleno para su adopción el siguiente acuerdo. Conceder la medalla corporativa de la ciudad al señor don José Pedro Pérez Llorca Rodrigo, ponente de la Constitución Española. ¿Alguna intervención? Sometemos directamente a votación. Señor Amor, tiene usted la palabra. Sí, gracias. En este punto, con esa moción conjunta, al igual que han habido otras, eran mociones conjuntas y unánimes, y en tantas ocasiones cada uno expresa en esa libertad de expresión en la que vivimos y que la Constitución recoge. Recoge y que desde este grupo felicitamos ese espíritu de consenso, ese momento complejo, momento complicado y momento de altura de miras, de altura de miras de los políticos de aquel tiempo.
de los políticos, como el reconocido padre de la Constitución, tan vinculado a esta ciudad en cuanto a sus orígenes más inmediatos, José Pedro Pérez Llorca, desde el Grupo Liberales de Benidorm, una vez más como padre de la Constitución y de lo que representa por todo ello y para con nuestra ciudad, felicitarlo públicamente en este pleno desde nuestro grupo y realmente reconocer a todas esas personas que en aquel momento, que en aquel tiempo y más hoy, en estos días que vivimos, en estos tiempos que corren, donde todo está en entredicho, incluso la unidad de España, pues más que nunca reconocer ese gran papel de personas que supieron anteponer el interés general al interés particular o partidista. Desde nuestro grupo Liberales de Benidorm, una vez más, felicitar a uno de los padres de la Constitución, tan vinculado con el nombre de nuestra ciudad, como es José Pedro Pérez Llorca. Gracias. Bueno, es una propuesta de la Junta de Portavoces. Entiendo que todos conocen también que el señor don José Pedro Pérez Llorca Rodrigo nos acompañará el próximo día 6, día en el que Benidorm celebrará el Día de la Constitución en la Plaza de España, y que toda la ciudadanía estará convocada además a otro acto en el cual se le hará imposición de esta medalla corporativa que hoy, sin duda con el voto unánime, se le otorga. En ese acto, sin duda, todos los miembros de la corporación podremos saludar y felicitar a don José Pedro Pérez Llorca Rodrigo. Señor Navarro. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Cuestión casi de orden, con referencia al tema del acto, y como allí no procederá, pues que cueste en acta mi ausencia de ese acto, porque tendré que estar en el acto de la Constitución Provincial con el presidente sanitario que se produce en Alicante, y tendré que estar allí. Que mi ausencia, que verán ustedes, es por este motivo. Consta en acta, y evidentemente el hecho de premiar y reconocer a un padre de la Constitución obliga también precisamente a su ausencia, porque ese día afortunadamente son muchas las instituciones que celebran la Constitución española, y por lo tanto don José Pedro Pérez Llorca también en sus obligaciones como padre ponente y diputado que fue en el Congreso tiene que estar presente en los actos a celebrar en Madrid. Vamos a someter a votación la propuesta del punto número 13, propuesta unánime de la Junta de Portaveus. Vots a favor de la propuesta. 23 votos. 23 votos a favor. Per unanimidad se aprueba la concesión. Y pasemos al punto número 14. Señor secretario. Sí, señor presidente. Propuesta de aprobación de la cuenta general y memoria del coste de servicios del ejercicio 2016. Intervenciones, señora Caselles. Sí, de forma muy breve, fue dictaminada favorablemente en la Comisión Especial de Cuentas celebrada el 25 de septiembre de este mismo año. Una vez expuesta al público, no ha habido ni reclamaciones ni reparos y, por lo tanto, lo que traemos aquí es aprobar la cuenta general de manera definitiva. Solicito el voto favorable de todos los miembros de la corporación que ya la conocen, puesto que, como ya digo, pasó por la Comisión Especial de Cuentas de septiembre. Muchas gracias. Intervenciones. Señor Martínez Gutiérrez. Muchas gracias. En cuanto a este punto, que resume desde el punto de vista técnico la cuenta general del presupuesto del año 2016, del ejercicio 2016, nosotros, desde el punto de vista técnico, a la elaboración de este documento y desde el punto de vista del trabajo de los técnicos del área económica, no tenemos nada que decir, pero desde el punto de vista político, que es para lo que estamos aquí en el pleno de la corporación, sí que tenemos mucho que decir, y precisamente nada bueno en cuanto a la ejecución del presupuesto del año 2016. El presupuesto y la ejecución del año 2016 se ha marcado, en nuestra opinión, por los reconocimientos extrajudiciales sistemáticos, las modificaciones de crédito presupuestario que alcanzaron en el ejercicio 2016 prácticamente 15 millones de euros, los fraccionamientos de algunos contratos en contratos menores,
las adjudicaciones dudosas en algún otro caso y que están siendo investigadas, y algunas otras cuestiones en materia de ejecución del presupuesto. Desde ese punto de vista, todo esto demuestra la mala gestión presupuestaria del equipo de gobierno y, en especial, del alcalde, que es quien tiene atribuidas todas estas competencias de modificaciones, por ejemplo, de crédito presupuestario, juntamente con la concejal. Desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, también se constata el incumplimiento del pacto de presupuestos al que llegaron en su momento Ciudadanos por Benidorm y Partido Popular, lo que demuestra que la palabra dada pues ha sido papel mojado. Y si teníamos alguna duda de que eso era así, ahora con esta cuenta general pues queda acreditado que efectivamente de lo prometido o de lo firmado, nada. Y por tanto, reitero, desde el punto de vista técnico al documento que refleja lo que ha hecho el equipo de gobierno con el gasto, nada que decir, incluso felicitar a los técnicos del área económica, sobre todo por el coste de los servicios, que también va adjunto a este documento, pero desde el punto de vista político no podemos votar a favor de este documento, que lo que demuestra es la mala gestión presupuestaria del equipo de gobierno de Benidorm. Más intervenciones. Señora Amor. Sí, gracias. No entiendo que un punto que vaya a pleno únicamente pueda quedarse en la parte técnica, en los aspectos técnicos, sino que si viene al pleno, pues ser el competente y los miembros del pleno, los miembros por tanto de la corporación, somos políticos, entiendo que esa vertiente política pues tiene mucho que ver y mucho que decir, sobre todo cuando al final se traduce en el voto de cada uno. Y aquí lo que se vota es la cuenta general de su gobierno, señor Pérez, en un ejercicio concreto, señor Pérez, como viene siendo habitual y preceptivo todos los años. En el 2016, en ese presupuesto que se aprueba tarde, pero que se aprueba, señor Pérez, que se aprueba con los votos necesarios, con la abstención o la complicidad, con el posicionamiento favorable o en contra, como la que les habla y desde este grupo Liberales de Benidorm hicimos. Y se aprueba una cuenta general que nada tiene que ver con el presupuesto que se aprobó en el año 2016. Todos recordamos esos anexos de inversiones que no sabemos en qué quedaron. Todas esas obras que llevaban nombre y apellido. Recordamos ese presupuesto de las obras ansiadas de la Avenida Mediterráneo. Y lo recordarán bien los grupos ciudadanos que le dieron su visto bueno, que apoyaron entonces con su posicionamiento el que salieran adelante esas cuentas. Esas cuentas que hoy aquí se traen en esa cuenta general con esa denominación técnica. Y hablo de un proyecto, el proyecto estrella, en el que tantas ilusiones habían puesto tantas personas de la ciudad. El proyecto de la Avenida Mediterráneo, año 2016. Sí, cuenta general, presupuestos, ¿le suena? Departamento de Intervención, Interventor, Alcalde, Corporación, sí, de eso hablamos. Y de las decisiones, de lo que se hace y de lo que no se hace. De lo que se presupuestó en aquel presupuesto, de lo que se consignó en aquel presupuesto y de lo que no se hizo. De todos y cada uno de los proyectos que figuraban en ese anexo de inversiones, ni el 90% se ejecutó, señor Pérez, como usted bien sabe. Ni tan siquiera, señor Gassén, su proyecto de boyas ecológicas, como bien sabe, y tantas veces aludimos en los plenos. Pero bueno, más triste que eso es una vez más
todas esas modificaciones presupuestarias que son capaces de desviar los fondos de lo que se aprueba y de lo que se hace a capricho de los señores del gobierno y sin que el resto de los que lo apoyaron se enteren. Así es, esa es la forma de actuar del señor Pérez. Y hoy, pues no sé, parece que cada intervención le moleste cada vez más. Cada intervención que viene a cuestionar, a criticar o a simplemente reforzar lo que de forma unánime todos presentamos, al señor Pérez le escuece, porque efectivamente evidencia que sus apoyos tienen fecha de caducidad y sus compromisos tienen fecha de caducidad, señor Pérez. Y que, como tantas veces decimos, el tiempo pone a cada uno en su lugar y se ve que esos apoyos que usted solicita y esos compromisos que usted tiene, nada tienen que hacer, nada tienen que ver con la realidad o con lo realmente ejecutado. Es tan sencillo, tan simple como coger uno a uno todos esos proyectos que en el 2016 se apoyaron y ver en qué estado se encuentran todos y cada uno, no a día de hoy, sino ese mismo 2016 que nos hicieron, ni el 2017 se han hecho. Un ejemplo muy claro y muy gráfico, Avenida Mediterráneo, señor Pérez. Algo muy sencillo. Y lo que ha sido su gestión en el 2015, 16 y 17. Su gestión económica, señor Pérez. Falta de transparencia, contratos menores a mansalva, de tapadillo, todos los que ha podido, reconocimientos extrajudiciales, como hemos visto una vez más en este pleno. Falta de transparencia, más falta de transparencia y más falta de transparencia. Esa es su gestión, su proyecto estrella, todos lo sabemos, señor Pérez. El carril bici inundando nuestra ciudad. Carril bici, he dicho, o simplemente unas rayitas en el suelo, que la única que parece que se beneficia de esa temeraria política de movilidad es la empresa que se dedica a hacer y deshacer a su antojo. Inseguridad total, jurídica y vial, la del gobierno del Partido Popular. Desde liberales, nuestro voto en contra. Gracias. ¿Más intervenciones? Si no hay más intervenciones, vamos a someter el punto número 14 a votación. ¿Votos a favor del punto 14? Voto en contra. Abstenciones. Diez votos a favor, ocho votos en contra y seis votos de abstención. Al punto número 15, señor secretario. Propuesta del concejal del ciclo del agua para aprobación de modificación de anexo precios aplicables a las facturas de servicio de potabilización de agua durante el primer año de vigencia del convenio, del modelo de convenio entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Ayuntamiento de Finestrat para la prestación del servicio de potabilización del agua. Señor Gassent, entiendo que es una cuestión de orden. Tiene usted la palabra. Sí, señor presidente. El pasado pleno, el Grupo Ciudadanos dejó encima de la mesa dos mociones por falta de informes. Entendemos que el principio de igualdad debe prevalecer para todos y cada uno de los grupos que componemos esta Cámara. Por eso pedimos amparo al artículo 173 y a la coherencia del presidente para que deje de encima de la mesa esta moción y las siguientes 17, 18, 19, 21 y 22 por carecer de informes sobre la misma.
un reparo. Esta presidencia conoce bien ese artículo. Y por lo tanto, siendo potestad de la presidencia, con respecto al punto número 15, porque iremos abordando esta circunstancia conforme lleguen los puntos que usted ha declarado y tras asesorarme con el señor secretario, el punto 15 queda sobre la mesa, a la espera de informes. En aplicación del artículo 173 del ROF. Instrucciones que la presidencia tiene con respecto a ello. Pasen aleshores al punt número 16. Señor secretario. Perdón, dar cuenta del decreto 4691-2017 de 3 de noviembre de pase a concejal no adscrito de don Juan García García. Todos los señores miembros de la corporación tienen conocimiento del decreto 4691-17 incorporado al punto 16 y por lo tanto se da cuenta en esta sesión plenaria y pasamos al punto número 17. Punto en el que el señor Gassent, entiendo, va a hacer una cuestión de orden. Señor Gassent. Sí, por las mismas cuestiones, pedir el dejar encima de mesa este punto. Sí, es solicitar la retirada al amparo y esta presidencia estima la intervención. Al amparo del artículo 173 del ROF, se solicita que se evacúen los informes técnicos necesarios para el punto 17. Y pasemos al punto número 18. Señor secretario. Moción de los concejales no adscritos, Juan García García y Leopoldo David Bernabéu López, para ayudas a los trabajadores autónomos censados en Benidorm. Intervención, señor Gassent, entiendo con una cuestión de orden. Del mismo modo, ampararnos en el artículo 173 y en la coherencia del señor presidente. Esta presidencia, en la aplicación del artículo 173 del ROF, atiende la petición de retirada y entiendo por una cuestión de orden, señor Amor. Sí, por una cuestión de orden, que no he entendido bien. Estamos hablando de, me ha parecido que el señor Gassent solicitaba que se quedara sobre la mesa y usted habla de retirada, saber exactamente si es una cosa o la otra. Si es que se queda sobre la mesa o que se está retirando. Una cuestión, simplemente el que se me aclare. Gracias. Lo ha clarificado ya esta presidencia. El señor Gassent solicita al amparo del 173 del ROF que se retire el punto sobre la mesa. Se retire el punto de la sesión por reclamar informes que no se incorporan al expediente y esta presidencia tiene capacidad para estimar esa petición. Y si lo estima la presidencia, toma cuerpo ese artículo 173, que es lo que se está haciendo. Gracias. Señor Bernabéu. Sí, simplemente resolver una duda precisamente que ya ha puesto sobre la mesa la señora Amor. Que el punto quede sobre la mesa significa que viene al pleno del mes que viene. La intención de esta presidencia es que se están retirando los puntos para que se evacúen los informes técnicos oportunos y que, evidentemente, con la obligación también moral de esta presidencia de incorporarlos con los expedientes. Señor Gassent, en su exposición, ha hecho precisamente alusión a lo ocurrido en el último pleno o en el anterior con relación a mociones de su grupo, en las cuales evidentemente no se ha incorporado por no estar los informes técnicos. Señor Bernabéu, si no discrepo de eso, lo que quiero es tener claro que jurídicamente significa lo mismo que se quede sobre la mesa a que se retire. Es decir, que en ambas posiciones
En cuanto estén esos informes, los puntos vendrán al pleno. Evidentemente, claro. Me ha parecido escuchar que no era igual. La retirada presuponía que ese punto ya no volvía al pleno. Es una cuestión del sistema de votación. Si la presidencia no accede a la retirada al amparo del 173, antes de la votación y después del debate se sometería la retirada a la corporación, como hemos hecho en otros puntos y en otros asuntos. Simplemente ratifico, la retirada de los puntos o que queden sobre la mesa significa que en el momento que tengan sus correspondientes informes técnicos volverán al pleno. Así se hará. ¿Correcto? Se reclamará el informe técnico inmediatamente al finalizar esta propia sesión y conforme vayan emitiéndose los informes se incorporarán en comisión informativa para su dictamen e incorporación de los asuntos informados y dictaminados en el orden del día de la próxima sesión ordinaria. 19, señor secretario. Sí, señor presidente. Moción del Grupo Municipal Compromís Los Verdes para bonificar las instalaciones de autoconsumo energético. Señor Gassén. Sí, me gustaría, por las mismas razones, espero clarificar leyendo el punto. Y, de todas formas, desde nuestro grupo no tenemos ninguna intención de que desaparezcan estos puntos. Definitivamente, única y exclusivamente, entendemos que tiene que prevalecer la igualdad para todos y cada uno de los grupos. Y lo leo brevemente. Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Artículo 173. Será necesario el informe previo del secretario y, además, en su caso, del interventor o de quienes legalmente le sustituyan para la adopción de los siguientes acuerdos. A. En aquellos supuestos en que así lo ordene el presidente de la corporación. Nosotros nos hemos amparado al caso A y así lo hemos hecho. Vuelvo a incidir que no tenemos ningún tipo de inconveniente en estas mociones una vez vengan previstas del preceptivo informe. Gracias. Por lo tanto, llegamos al punto número 19. ¿Correcto? Y entiendo que también se produce retirada y, por lo tanto, al amparo del 173 del ROF se retira. Al punto número 20. Señor secretario. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la entrega previa de la documentación vinculada a asuntos a tratar en la Junta de Portavoces y Comisiones. Señor Gassén. Gracias. Como ejemplo pondré que esta moción es una de las mociones retiradas en el pleno anterior y ha vuelto aquí con el preceptivo informe necesario. Y paso a leerla. Desde el inicio de la legislatura, nuestro grupo municipal viene reclamando al Gobierno local y al Cuerpo de Funcionarios del Ayuntamiento de Benidorm acceso previo a la documentación vinculada a los temas que se debaten en juntas de portavoces y comisiones específicas. En la mayoría de las ocasiones, esta solicitud ha caído en saco roto, entregando el Gobierno local dicha documentación en las sesiones y, en algunos casos, ni durante las mismas. En circunstancias, nos ha obligado en muchos casos a decidir nuestro posicionamiento en el transcurso de las reuniones sin tiempo para revisar la documentación y presentar formalmente alternativas a la propuesta. Con el objetivo de realizar correctamente nuestro trabajo como concejales del Ayuntamiento de Benidorm, así como para dar mayor transparencia a la Administración del Gobierno local, consideramos que deberíamos establecer la obligación de entregar a los grupos de la oposición en el momento de la convocatoria de comisiones sectoriales o temáticas, como escena urbana, movilidad o Armanello, toda la documentación vinculada a los temas a tratarse en las mismas. Por ello, nuestro grupo municipal propone al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta. 1. Está enmendada. Entregar al tiempo que se remiten las convocatorias para comisiones sectoriales o especificadas toda la documentación referente a los temas a tratar en dichas convocatorias. Este texto está autoenmendado, eliminando la parte de la Junta de Portavoces, por creer y entender, de alguna forma, que el contenido de las mismas puede ser de uso demasiado privativo para ello. Señor González Zárate.
Muchas gracias, señor alcalde. Nuestro voto a favor. Ya en el anterior pleno, como usted dice, se autoenmendaron ustedes al principio, aunque después se quedó encima de la mesa, quitándolo de junta de portavoces por el criterio que los técnicos pusieron en la junta de portavoces, ¿no? Es cierto que hay mucha documentación que en la medida de las posibilidades no se puede llevar por adelantado por motivos de trabajo, por motivos de tiempo. Pero, por supuesto, a favor. La transparencia es una de nuestras bases fundamentales y, por supuesto, que todos los miembros de la corporación, toda la oposición, tienen que tener, en la medida de las posibilidades, como lo vuelvo a repetir, toda la documentación de todos los puntos que vayan a cualquier consejo, cualquier comisión o cualquier junta que podamos realizar, por supuesto. Más intervenciones. Señora Berna. Sí, decir que es una práctica bastante habitual y que nos hemos quejado el resto de grupos el ir a las juntas de portavoces, a comisiones de gobierno con falta de documentación. Perdón, a las juntas de portavoces y al resto de consejos con cierta falta de documentación. Pero esta falta de transparencia se está permitiendo desde la oposición. Podemos quejarnos y reivindicar, pero al final se le permite desde la oposición, porque no deja de ser un gobierno en minoría. Por coherencia, nuestro grupo va a votar a favor, porque reclamamos recibir información igual en contenido, tiempo y forma que el resto de grupos. Pero sí les digo, señores de Ciudadanos, que si el Gobierno se permite una gestión opaca y manipuladora, también es gracias a su apoyo. Muchas gracias. Señor Vigorra. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, que sí que es verdad que se va a hacer una autoesmena al Grupo Ciudadanos y va a quedar sobre la taula, pero no la veig en la propuesta que ve al ple. No sé si al final está incorporada esa esmena o no. En qualsevol cas, sí que entenem que és necessari que totes les comissions vinguin en tota la documentació necessària, com així també ho hem reclamat en diverses ocasions. No obstant això, de la mateixa manera que la nostra moció sobre la realització d'una sèrie d'estudis per a fer unes bonificacions sobre l'IBI per a les instal·lacions d'autoconsum, que demanava informes en aquesta moció i que s'aplicaren aquests informes, el grup ciutadà no es l'ha retirat perquè faltaven informes. Informes sobre fer informes. Bé, és la seva postura. Però en aquesta moció jo tampoc trobo aquests informes que reclamaven Ciudadanos per a la nostra moció. Per tant, per la mateixa regla de tres, jo no puc votar a favor d'una proposta que no venen informes seguint el propi criteri del grup municipal. Així que ens abstindrem, tot i estar d'acord en el que plantegen. Más intervenciones. Señor Martínez Gutiérrez. Yo es que la verdad no me queda claro lo que vamos a votar. Lo digo porque en el acuerdo que tenemos nosotros, en fin, es un acuerdo, aquí se comenta otra cosa, no sé, es que no... Bueno, se va a votar la moción del Grupo Ciudadanos, que sí. Se registró el pasado 19 de octubre y tal y como ha señalado el señor Gassent, eliminándolo de la junta de portavoces. ¿Eso es lo que se va a votar? ¿Pero vamos a hacer por arte de magia o...? Bueno, no, yo no sé cómo lo hará usted, pero... Gassent, no, es que yo lo pienso someter a pleno. Bueno, sí... Me parece bien. Señor González, sí, en el anterior pleno hay que estar un poco atentos. Antes de dejarlo Grupo Ciudadanos, el tema de la mesa, ellos se enmendaron directamente, quitaron unas palabras que es la Junta de Portavoces por criterios técnicos. Fueron ellos, es decir, es la misma moción quitándolo de Junta de Portavoces. Lo dijeron en el anterior pleno y después fue retirada. Por eso se mantiene igual sin lo de Junta de Portavoces porque se dijo ya en el anterior pleno por parte de los ponentes. Señor Gassent. Sí, por clarificar el tema, no sé, a lo mejor nos hemos liado en esto. Es cierto que la propuesta se traslada íntegra, la cual nosotros presentamos en el pleno anterior, pero ahí sí que hicimos esta autoenmienda eliminando o queriendo eliminar el tema de la Junta de Portavoces. Quizá a lo mejor esto haya liado un poco el tema, pero se debería tomar como una enmienda in voce, autoenmienda in voce, para eliminar Junta de Portavoces de parte del texto de la aprobación.
Sí, se propone, así se puede hacer. Esta presidencia entendía que se autoenmendó propiamente el ponente en aquella sesión, que luego se abrió un debate, pero se hizo un receso y así, y estaban todos los portavoces de los grupos, quiero pensar. Pero bueno, no hay inconvenientes. Una autoenmienda que hacen ustedes se somete a votación. Establece el criterio que ustedes plantean o no. Intervenciones con respecto a la propuesta, vamos a someter a votación la enmienda para darle un tratamiento administrativo. Yo entiendo que la propuesta se tendría que haber trasladado, al igual que en otro punto anterior, con los cambios que se habían producido en aquella sesión. Señor Martínez Gutiérrez. Y aclarado el entuerto y que entonces habrá que votar la enmienda, nosotros a la enmienda vamos a votar en contra. Sí, por una cuestión. Señor Amor. Sí, el conocer exactamente esa enmienda que se presenta por parte de Ciudadanos, los términos exactos, por favor. Sí, sí, la tenemos impresa. Lo que pasa es que pensábamos que estaba tan claro del pleno anterior, por eso no lo habíamos repartido, pero lo tenemos impreso. Si quieren, se lo reparto y lo comprueban ustedes mismos. Espero el señor Vigorra un segundo, hace el reparto el señor Gassent. Esta presidencia entendía que se estaba debatiendo precisamente esta moción porque era el cambio que se había sugerido en la anterior sesión y pensé que se había cursado la enmienda. Entiendo que esta es la moción que estamos debatiendo, pero bueno, para darle tratamiento administrativo se somete la enmienda, pues se incorpora. Señor Vigorra. Sí, por una cuestión de orden. Vamos a someter a votación la enmienda en medio del debate de la moción que ya se ha iniciado, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer así porque entiendo que ha habido una confusión, un error. Yo entiendo que la enmienda estaba incorporada en el texto. Esta mañana también hemos votado una propuesta, que recordarán todos, en la cual se habían introducido cambios que no se habían trasladado administrativamente. Y quiero pensar que este es el caso. Si creen que administrativamente, yo lo he consultado con el secretario, es prudente proceder a la votación de la enmienda, que se podría haber cursado por registro, pues se vota la enmienda. Aunque no es lo mismo que una enmienda que ha aflorado, nadie puede pretender que este documento no venía a la sesión. Creo que hay una prueba evidente. Esta presidencia no tenía dudas sobre aquel debate, pero ahora con este documento yo creo que no podemos tener duda ninguna, ¿no? Pero bueno, es sencillo. Se somete a votación la enmienda y si prospera, prospera, y si no, en cualquier caso, por diligencia administrativa, no sé si luego habrá mociones de urgencia. Por lo tanto, señor Bernabéu. No sé si es una cuestión de orden. En la enmienda que nos ha pasado el señor Gassén, pues evidentemente en la propuesta sí que se modifica o se suprime la palabra junta de portavoces, pero en el texto no. Entiendo que el texto no influye, ¿no? Al final del primer párrafo sigue poniendo la junta de portavoces. Las corporaciones votan los acuerdos, nunca las exposiciones de motivo. Si no, habría muchas mociones que no prosperarían nunca por los egos de unos y otros. El punto señalado como acuerdo o como propuesta. Sí, sí, referido a la enmienda. Por lo tanto, si no hay ninguna intervención, sometemos a votación la enmienda para ver si se incorpora o no, y creo que así se hace el trámite administrativo para que no haya ninguna confusión ni error. Voto a favor de la enmienda del Grupo Ciudadanos. Votos en contra. Abstenciones. Catorce a favor, siete contra y tres votos de abstención.
he incorporado la enmienda, si alguien quiere pedir la palabra para el debate, pero creo que se ha superado ya esa fase. Procedemos a la votación de la moción propia, que es la enmienda incorporada. ¿Votos a favor de la propuesta con la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ...22 votos a favor y 2 votos de abstención. Pues queda, por tanto, la propuesta del punto número 20... con la enmienda incorporada, y pasamos al punto número 21... Señor Balastegui. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues por la misma razón que ha esgrimido mi compañero, artículo 173... No tenemos ningún tipo de informe en esta moción, por lo tanto, solicitamos lo mismo, la retirada. Alcalde. Bernabéu, por cuestión de... Solicitaría, si es posible, al señor Balastegui, al Grupo Ciudadanos, que con respecto a estas dos mociones, pues no solicitarán eso, porque no creo que necesitemos en estas dos mociones concretamente informe técnico ninguno. Y además las presentamos en el anterior pleno por urgencia, es simplemente instar a un intento de llegar a un acuerdo, si se quiere. Yo entiendo que estas dos mociones no necesitan informe técnico alguno. Lo dejo a disposición del señor Balastegui, que decida. Señor Balastegui. Yo solamente comentarle que usted, en el único punto que nos propone, yo sí que me gustaría tener un informe del secretario, porque en alguna ocasión recuerdo, con lo de la subzona C, que el tema de la palabra negociación estaba prohibida por parte nuestra, por parte de la corporación. Por lo tanto, yo necesito un informe del, por lo menos del secretario, para que nos diga ¿por dónde vamos? Porque exactamente no sabemos por dónde vamos. Este punto no es el de la subzona C. Este es el del outlet market, el 21. ¿No? Y perdón, es el siguiente. Sí. Y si se firma... En cualquier caso, señor Bernabéu, déjeme ordenar el debate. ¿Tengo la palabra? Sí, sí. Si se da usted cuenta, señor Balastegui, solamente la propuesta insta a que se proceda por parte del equipo de gobierno a un encuentro entre las partes para intentar que esto no continúe, nada más. Pero el juicio se ha celebrado ya, porque esto faltaba una semana, usted decía que faltaba una semana el 30 de octubre, estamos a finales de noviembre. Señor Bernabéu. Esta moción la presentamos por urgencia, no se pudo debatir. La idea que yo tenía ahora era hacer una autoenmienda, pero como usted ha solicitado la retirada, por eso no lo he dicho. Pero la autoenmienda es sencilla, es quitar simplemente tres palabras, una semana para, en la propuesta. Todo lo demás es igual, porque el juicio no se ha celebrado. Se ha suspendido y se ha pospuesto hacia más adelante. No sé si tiene fecha, pero se ha pospuesto. Y, por lo tanto, lo que nosotros planteábamos sigue siendo vigente, y es que se llegue a un acuerdo antes de que se celebre ese juicio. Pero lo dejo a su criterio, ¿eh? A mí no me importa si quiere usted que se retire y se debate el mes que viene, pero... Yo prefiero que se retire, y si hace falta hacer una junta de portavoces con todos los técnicos que estén en el tema, pues lo hacemos. Porque, al fin y al cabo, si se ha suspendido, no se va a renovar dentro de un mes. Tardará bastante más. Señor Balastegui, ¿mantiene usted la petición al amparo del artículo 173, por tanto? Sí, sí. Pues al amparo del artículo 173, la moción se retira, se traslada a los técnicos para su informe, con el compromiso, además, de que se realizará una junta de portavoces con el tenor del punto 21 o para abordar el asunto del punto 21. Punto número 22, señor secretario. Moción de don Juan García García y don Leopoldo David Bernabéu para no recurrir el auto del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Alicante en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 22/2017 relativo a las contribuciones especiales de la subzona C. Señor Balastegui. Muchas gracias. Por la misma razón del artículo 173 no tenemos ningún informe, pedimos la retirada.
Señor Bernabéu. Señor Balastegui, en este punto todavía tiene menos sentido que en el anterior, porque el ayuntamiento finalmente sí que ha recurrido. Por lo tanto, no sé si incluso lo que tocaba es que lo retirara yo. Vamos, lo que me intentaba hacer era una exposición de hechos, pero bueno, si quiere usted que se quede encima de la mesa, pero ya le digo que el ayuntamiento en el último día y a ultimísima hora, en no sé cómo catalogarlo el adjetivo, pero recurrió este auto de manera absolutamente sorprendente para mí y para los vecinos de la subzona C. Señor Bernabéu, perdón, señor Balastegui, ¿quiere usted retirar la propuesta? Sí, se ha cursado. ¿Tiene usted la información? Por lo tanto, no, no. Haciendo usted, usted primero. Esta gente lo ha entendido mal. Que igual lo he entendido mal. Ha dicho usted que le iba a pedir usted que se retirara, que en todo caso lo pedí. Estoy esperando a que usted resuelva la petición del señor Balastegui y luego pues ya opinaré yo. Mire, yo permítame que le diga que usted opinará si esta presidencia le da la palabra. No, ya no opine usted. Usted tiene capacidad de retirar la propuesta. Si usted la retira, no pedirá al señor Balastegui la retirada. ¿Quiere usted retirar la propuesta? Señor alcalde, creo que durante la mañana yo he mostrado absoluto respeto hacia usted y no sé a qué santo viene que usted pague conmigo el cabreo que tiene usted con otros. Le daré la palabra. Yo creo que usted no le ha negado la palabra a nadie, ¿no? Señor, si yo digo que yo opinaré, entiendo que es con su permiso, que es como le gusta que se lo pida. Señor, es una cuestión del procedimiento. Si usted ponente retira la propuesta, no cabe que el señor Balastegui pida la retirada. No, yo no estoy cabreado, ¿eh? Con nadie, vamos, con nadie en el mundo. Quiero decir, no lo tome así, pero es que usted ha dicho, esta se le iba a pedir yo, en todo caso, que la retirara, ¿no? Si usted la retira, no cabe que el señor Balastegui pida la retirada, simplemente así, no es de otra forma, ¿no? Si lo pide el señor Balastegui, si yo accedo, se ha acabado el debate del punto 22, no hay más, claro, si he retirado la moción, pero si usted la retira, el señor Balastegui no puede articular el 173, es sencillo, solo quería clarificar eso. Si usted no la retira, el señor Balastegui opinará. Pero ahora tiene la vez usted para poderla retirar, es el ponente. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde, por darme la palabra y poder opinar. No retiro la moción. Aunque el ayuntamiento haya recurrido, creo que los vecinos de esta zona merecen al menos este debate. Gracias. Muy bien, pues entendido así. Señor Balastegui. Bueno, nosotros todavía con más motivo, porque si la moción hablaba de recurrir y tiene más información que nosotros y ya se ha recurrido, pues lo que toca ahora yo creo que es en esa misma junta de portavoces o en otra hablar de este tema seriamente y a ver qué decisiones tomamos. Por lo tanto, se solicita la retirada del punto 22, cuestión a la que accede esta presidencia para que se evacúen los informes técnicos también sobre el momento procesal en el que se encuentra este asunto y convocar una junta de portavoces en la que se incluya evidentemente ese punto. Pasamos al control y fiscalización de los órganos de gobierno, punto 1, despachos extraordinarios. ¿Algún despacho extraordinario? Señor Vigorra. ¿Tiene usted copia? ¿Tiene varios asuntos? Uno y tiene copia para todos los grupos, para la mesa. Pues el señor Vigorra procede al reparto. Si no hay más despachos extraordinarios, un receso de 10 minutos. Retomamos la sesión dentro del punto 1 de control y fiscalización de los órganos de gobierno. Despachos extraordinarios. Se ha presentado un despacho extraordinario por parte del señor Josep Vigorra. Tiene usted la palabra para la defensa del mismo. Señor González Zarate.
Sí, por una cuestión de orden. En estos momentos está prácticamente acabado, por lo que sabemos a través de los medios de comunicación, los presupuestos generales para el año 2018. Están ya en trámite tanto de Congreso como del Senado. El motivo es que no queda bien claro, ¿no?, para que se incorporen los próximos presupuestos. Yo entiendo que no nos da tiempo, no da tiempo a los servicios técnicos para poderlo hacer en 10 días. Es un proyecto bastante complicado, bastante extenso, y entiendo que tiene que dejar un pelín más de margen. Entonces, si les parece bien que se concrete el presupuesto del 2019, me parece perfecto, porque tenemos por lo menos 4 o 5 meses para poder redactar por parte de los servicios generales, servicios técnicos, dicho proyecto de ejecución. Señor Vigorra, ¿quiere clarificar? Yo la presidencia entendía que era de los próximos presupuestos a partir de que se remita la documentación. Claro, nosotros no podemos inventarnos un proyecto ahora así de golpe. Tiene usted la palabra. Sí, precisamente a eso voy a aclarar, que yo también lo tenía así. Todos sabemos lo que cuesta hacer un proyecto y presentarlo, por tanto, el calendario comenzaría a correr a partir de que estuviera finalizado ese proyecto. No estén demandando cosas imposibles. Y sobre, para defensar la urgencia, evidentemente, eso es un proyecto o una planificación urbanística que fa molt de temps que está pendiente. Tan pronto como van a conocer las respuestas que le donen al gobierno, le donen al nuestro senador, hem fet la moció, y per això pasa per urgencia y no per la vía ordinaria. Y considere que sí que habría de superar urgencia, pero ya digo, per la cuestión del temps y la cuestión de comenzar a correr els termines el más pronto posible. ¿Li sembla que la esmena que proposa el Grupo Popular la incorpore usted en algún tenor, o li ho proposa el Grupo Popular? Els pròxims pressupostos, clar, és impossible, no? Sí, no, entenc que, per això, per lo mateix, entenc que los próximos presupuestos generales del Estado, yo desearía los presupuestos generales del Estado, no próximos. Si dona temps a incorporarlo ara, y si no dona temps, com és de lògica, serien els següents. Gràcies. La esmena, d'acord, llevarien la palabra pròxims, si les sembla, i entenc que el Grup Popular donarà peu al vot a favor, si és així. Vots a favor de la esmena. I ara s'obri el debat de la esmena incorporada perquè s'incorporen els pressupostos generals de l'Estat la partida necessària. Correcte? Senyor Martínez. La urgencia, tiene usted razón. No hemos votado la urgencia, pero bueno, entiendo que es verdad. Vamos a someter a votación la urgencia, en primer lugar. Disculpen, voto a favor de la urgencia. ¿Votos en contra de la urgencia? 24 votos a favor de la urgencia. Prospera y ahora sometemos, disculpen, a votación la enmienda. Votos a favor de... Son 23, porque falta... No está. Son 23 votos a favor de la urgencia y ahora vamos a someter a votación la enmienda. Votos a favor de la enmienda una vez incorporada. Tres votos a favor de la enmienda y, por lo tanto, incorporada la moción por la urgencia. Así como la enmienda, se abre el debate de la moción. Señor Vigorra, te voy a dar la palabra. Gracias. Yo la verdad es que he visto cómo ha transcurrido las últimas mociones. No esperaba que fuese a prosperar, pero me alegro de que prospere. Paso a lo que es la lectura de la moción, que queda claro el tenor de la misma. Moción para impulsar la segunda fase del paseo marítimo de Poniente. Los diputados y diputadas de Compromís en el Congreso de los Diputados y en el Senado realizaron enmiendas para la inclusión de una partida económica para impulsar la segunda fase del paseo marítimo de Poniente en los presupuestos generales del Estado para el presente ejercicio. Estas enmiendas fueron rechazadas durante el trámite parlamentario por los votos en contra del Partido Popular. Tras el rechazo de las enmiendas, el senador de Compromís, Carles Mulet, registró el 4 de octubre del 17 una pregunta para conocer el porqué de la no incorporación de partida alguna a los presupuestos actuales y también conocer la razón de por qué todavía no se ha cometido actuación ninguna por parte del Gobierno del Estado. El pasado 17 de noviembre del 17, el viernes pasado, a última hora, el Gobierno le contestó por escrito informando que los presupuestos generales del Estado no incluían en el año 16 partida alguna
para la prolongación del paseo marítimo de Poniente de Benidorm. Y dicha respuesta literalmente añadía: en este sentido, cabe señalar que en el año 2015 el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm acordó presentar un proyecto constructivo para la ejecución de dicho paseo y que hasta el momento no se ha recibido dicho proyecto, por lo que no se ha podido analizar el mismo para decidir sobre su inclusión en la planificación. Tras dicha respuesta comunicada por el senador a este grupo municipal, se ha comprobado que en el acta del Pleno celebrado el 23 de febrero del 15, es verdad, se acordó por unanimidad de la corporación una propuesta formulada por el entonces concejal de urbanismo y hoy portavoz del Grupo Socialista, Rubén Martínez Gutiérrez, y enmendada por el Partido Popular, cuyos acuerdos eran: primero, el Ayuntamiento de Benidorm se compromete a finalizar cuantas actuaciones sean precisas y necesarias para presentar ante el Ministerio competente los proyectos básicos y de ejecución, así como cuanta documentación técnica sea necesaria para posibilitar la licitación de las obras de la fase 2 del Paseo de Poniente. Segundo, instar al Gobierno de España para que, de acuerdo con la necesidad expresada en el apartado anterior y una vez entregado el proyecto, se mantenga como prioridad de actuación la fase 2 del Paseo de Poniente de Benidorm, ya incluida en las previsiones presupuestarias del 15, e iniciando a la mayor brevedad la licitación de esta obra. Y tercero, notificar el acuerdo a las Cortes Valencianas para conocimiento y efectos oportunos. Durante el debate de la propuesta, según viene en el acta, las intervenciones hacen referencia a la presentación y reuniones con el Ministerio de un anteproyecto de la fase 2 del Paseo Marítimo de Poniente y críticas a la falta de voluntad política del Gobierno estatal a consignar ninguna partida presupuestaria a este respecto. Este concejal ha comprobado la existencia de un anteproyecto o proyecto básico realizado por el Departamento de Arquitectura con fecha de octubre de 2007. Pero, como señala el Gobierno del Estado, a instancias de nuestro senador, no existe redactado proyecto de ejecución del mismo. Y teniendo en cuenta que esta fase 2 del Paseo Marítimo de Poniente completaría la remodelación del mismo desde la finalización de la fase 1 hasta Tamarindos, mejorando no solo la escena urbana del mismo, sino dotándolo de mejoras en la canalización de barrancos, aguas pluviales, residuales y potables, o de la iluminación de la zona, y considerando que el Ministerio, tal y como ha asegurado por escrito, necesita un proyecto de ejecución redactado para poder presupuestar dicha obra necesaria para Benidorm y hacer los trámites oportunos, elevamos al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Única propuesta: que los servicios técnicos del Ayuntamiento de Benidorm revisen y actualicen, si es necesario, el proyecto básico o anteproyecto de la fase 2 del Paseo Marítimo de Poniente de 2007, que elaboren el proyecto de ejecución del mismo y que se traslade dicha documentación realizando los trámites necesarios al Ministerio competente, como señalaba el acuerdo plenario de 23 de febrero de 2015, para que se incorporen los próximos presupuestos generales del Estado la partida necesaria para licitar y acometer dichas obras. Por todo ello, solicito el voto favorable. Lo que viene a ser es que si cuando se tenían que haber hecho las cosas estuviesen realizadas, no tendríamos que llevar estas mociones al Pleno y el Gobierno posiblemente ya hubiese actuado en mejoras en nuestra ciudad. Como así se solicitaba en febrero del 15, como así me imagino que confiaba la Corporación Municipal que se iba a realizar, y como así parece ser a respuesta del Gobierno a nuestro senador, que todavía no se ha efectuado. Y de ahí viene esta moción. Ya digo, solicito el voto favorable a este acuerdo. Gracias. Más intervenciones, señor González. Muchas gracias, señor alcalde. Por supuesto, voto favorable. Es la única zona del frente litoral que nos queda. Y ya estamos trabajando en ella. Como usted sabe, este ayuntamiento ya ha recibido por parte de la Diputación Provincial el proyecto de lo que es la avenida de Murtal, que tiene mucho que ver, es justamente el barranco más problemático que tenemos en todo lo que queda del frente litoral. Y también, como ustedes saben, ya le hemos pasado también al Ministerio la actuación, el estudio que se contrató por parte de este ayuntamiento de la zona de Tamarindos, la zona justamente debajo de lo que es el Tosal, ¿no? Para poder, son las dos zonas más complicadas de todo lo que sería la avenida Vicente Yorcalós y la zona de Tamarindos. Con esos dos estudios, un estudio y proyecto, es decir, proyecto del Murtal y el estudio geotécnico y el estudio de lo que hay que hacer en Tamarindos, lo más importante del futuro proyecto de ejecución se tiene que realizar. La verdad que me he sorprendido viendo su exposición de motivos. Yo no me acordaba, y lo tengo que decir así, que en el año 2015, en aquella época, concejal de urbanismo, señor Rubén Martínez, hizo esa moción, porque yo sí que me acuerdo de que en el año 2007 yo era el concejal, en ese año yo llevé el anteproyecto al Ministerio de Medio Ambiente.
Hubo contestación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, directamente por el director general de Costas. Le puedo decir que en el año 2010, que de ese anteproyecto se dijo que pasara a ser proyecto, y en el año 2011, un 16 de marzo, puede tirar de hemeroteca, porque se lo aseguro, que fue un 16 de marzo, me acordaré, que estábamos en el ALBA, y el señor alcalde en esos momentos, señor Agustín Navarro, estuvo en el ALBA y se fue inmediatamente porque cogía un coche para irse al Ministerio a llevar el proyecto. Y yo creía, y se lo digo así de claro, que ese proyecto estaba allí. Las sorpresas que nos llevamos, y se lo digo, que ese proyecto al Ministerio no ha llegado. Se llegó un anteproyecto, el del año 2007, parece ser que cuando va el señor Agustín Navarro y el concejal en esa época de urbanismo, lo que llevaron es actualización del anteproyecto, por lo que nos dicen a nosotros el Ministerio. Le puedo decir que tuvimos una reunión, el señor alcalde, don Antonio Pérez, y yo mismo en el Ministerio, directamente con la ministra de Medio Ambiente y técnicos de ella y secretario de Estado, en la cual estuvimos hablando del tema. Ahora mismo el Ministerio ha cambiado totalmente los conceptos. Ahora el Ministerio no está haciendo paseos y es la realidad. Si se fija en el proyecto de presupuesto del año 2016, o me imagino que en este año 2017, prácticamente hay muy pocas partidas en el tema de presupuesto. Están llevando más las partidas a temas medioambientales, a temas de agua, a temas muy importantes en ese Ministerio. También es, por supuesto, el Frente Litoral, ¿no? Pero creo que justamente es un ministerio que está luchando con problemas tan importantes como la sequía, o, ¿sabes? Y eso es lo que nos transmitieron. Pero, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que ha hecho usted hoy aquí, en la cual lo que vamos a dar es dar la orden directamente a los técnicos municipales para que se realice ese proyecto de ejecución, que se actualice. Porque yo estoy seguro que las memorias, que yo sí que me acuerdo, la memoria valorada, anteproyecto que se llevó al Ministerio en el año 2007, era totalmente otra época. Se cogieron los conceptos de los paseos de la Generalitat Valenciana, que por cierto acabó en el año 2011, que antes se decía que no se había invertido nada. El paseo de Poniente fase 2 acabó en el año 2011, que se decía que no se había invertido nada. Y los conceptos técnicos de esa época no son los mismos que ahora. Y entonces, por supuesto, le vamos a pasar inmediatamente a los técnicos que se pongan a trabajar y que esperemos tenerlo rápidamente, aprobarlo por los órganos de esta casa, como la Comisión, la Junta de Gobierno, hacer la correspondiente exposición al público y a partir de ahí mandarlo al Ministerio y que en el momento que haya partida que nos echen una mano para llevarlo a cabo, porque es el Frente Litoral, es la imagen de nuestra ciudad, por supuesto. Gracias. Más intervención, señor Martínez Gutiérrez. Sí, muchas gracias. Nosotros en relación a esta propuesta, lógicamente también vamos a votar a favor. En relación a esta propuesta, la verdad es que yo también me acordaba de ella a duras penas. Me acordaba a duras penas. Y fue porque básicamente hay mociones cuando estás de concejal. Yo estuve muy poquito tiempo de concejal de urbanismo, no sé si 5 o 6 meses. Pero hay mociones en las cuales hay un impulso político y hay otras en las que hay un impulso técnico, ¿no? Claramente detrás. Y uno se acuerda más de las que impulsa desde el punto de vista político. De esta me acordaba menos, pero sí que recuerdo y he hecho memoria que fue una sugerencia de los propios técnicos de la casa llevar esta moción a pleno con la idea de que se pudiese incorporar en el presupuesto, recuperando pues aquel anteproyecto y la actualización del anteproyecto que hubo en su momento, ¿no? Fue un poco la idea que yo supongo que también habrá, si ha subido usted a comprobar la documentación, pues los propios técnicos seguramente también se lo habrán sugerido a usted, porque recuerdo perfectamente que en esta moción, con acierto, también lo tengo que decir, estuvieron ellos pendientes. Por tanto, nuestro voto a favor, a ver si tenemos en este caso también la justicia de que Benidorm tenga completado el paseo marítimo, todo lo que es la fachada litoral, y con un plus que tenemos en Benidorm y que no tienen otras localidades costeras. Normalmente el Ministerio se ha gastado muchos millones de euros en hacer paseos marítimos que cada vez que había temporal tenían que volver a hacerlos, ¿no? Porque se hacían mal. Y una de las pocas ciudades donde se han hecho bien los proyectos de paseo y no hemos tenido que hacer que los ciudadanos y ciudadanas de España se gasten muchos millones de euros en remodelarnos el paseo ha sido Benidorm.
Entonces, precisamente a ver si encontramos el premio de las cosas bien hechas desde el punto de vista técnico, porque afortunadamente en Benidorm no hemos sufrido temporales que nos hayan destrozado el paseo. Sí, en una ocasión recuerdo que era yo bastante pequeñito y la playa de Poniente casi desaparece por el temporal, pero el paseo se mantuvo y lo más costoso siempre es el paseo. Por tanto, a ver si tenemos esa justicia que necesita la ciudad de Benidorm y también la recompensa al trabajo bien hecho. Nuestro voto a favor. Más intervenciones, señor Cabrera. Gracias, señor alcalde. También nuestro grupo manifiesta el apoyo a esta propuesta. Lógicamente es importante un proyecto de estas características para llevar a cabo esa fase 2 del paseo marítimo, tan necesario para nuestra ciudad. Así que gracias. Más intervenciones. Señor Bernabé. Sí, gracias. Evidentemente, para sumarme, para mostrar mi apoyo a la propuesta. La verdad es que me sorprendía un poco antes cuando veía el pesimismo del señor Vigorra diciendo no va a salir. Y me he leído la propuesta concienzudamente y digo, ¿cómo no va a salir? ¿Quién se atreve a votar esto en contra? No sé. Por supuesto, ya ve que sí que sale. Supongo que porque la presenta usted. Seguro que si la presentaba yo, seguro que no salía. Pero bueno, me alegro de que sea usted el que la presente. No se puede estar en contra, ¿no?, de una propuesta de este tipo. Me duele que llegue por urgencia, que llegue tan tarde, porque son cuestiones que no deberían llegar aquí. Es decir, esto debería estar hecho hace ya muchísimos años. De hecho, se está hablando de un anteproyecto del año 2007. Y yo le recuerdo a todos los presentes que, bueno, hablaba el señor Martínez de la excelencia del paseo marítimo hecho. Sí, no ha sufrido ningún trauma, vamos, no se lo ha llevado ningún temporal, pero la perfección tampoco. Para empezar, ni siquiera está entregado, es decir, ni siquiera se le ha entregado todavía ese paseo marítimo al Ayuntamiento de Benidorm, lo cual, bueno, me imagino que eso es una incidencia administrativa que habrá que resolver algún día, ¿no? Porque no tiene ningún sentido que el Ayuntamiento de Benidorm no sea, no sé si llamarlo propietario, no sé cómo se dice, pero en cualquier caso que no pueda actuar sobre ese paseo marítimo, que es un paseo marítimo que además se hizo muy bonito, pero con una serie de carencias, no las olvidemos. Aquí, desde el primer momento, se puso de manifiesto la falta de aparcamiento que ese paseo marítimo conlleva para toda la población y más en esa zona. Lo que pasa es que son cosas que parece que se nos han olvidado. Espero que en el siguiente trazado en el que falta, pues este tipo de problemas se resuelvan, porque se ha dejado sin una sola plaza de aparcamiento. Yo recuerdo unas declaraciones de empresarios bastante importantes de este pueblo diciendo que había sido un error gravísimo que no se hiciera un aparcamiento subterráneo en esa zona, además de que el paseo marítimo se hizo con una elevación que parece que también se nos olvidaba a todos, que dejaba sin posibilidades de que los negocios de la primera línea de playa pudieran disfrutar de la vista del mar. O sea que bonito sí es y premios ha tenido, pero perfecto, lo que se dice perfecto, tampoco. Y además, insisto, sigue sin entregarse. Creo que se inauguró hace ya 8 o 9 años y sigue sin entregarse. Esto es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. Por lo tanto, como complemento a su moción, simplemente son datos que entiendo que, por supuesto, a favor de que se termine la segunda fase del paseo marítimo, pero también que se entregue el primero y que en el siguiente paseo marítimo, en el definitivo, intentemos que no se acometan este tipo de errores que luego, con el paso de los años, son absolutamente insalvables. Porque ya me dirá usted a mí ahora cómo salvamos la situación de aparcamiento para esas miles de personas que viven frente a la fachada litoral en la playa de Poniente. ¿Cuándo tuvimos la oportunidad? Por supuesto. Por supuesto, mi voto a favor. Más intervenciones. Señor García. Sí, gracias, señor alcalde. Yo creo que es una moción acertada para una zona también acertada, un sitio como es la playa de Poniente y la zona de La Cala, que es principalmente donde se va a beneficiar por el valor añadido que va a dar a esta zona y por supuesto, para que no cometamos, si hemos cometido algún error en la primera fase, en la segunda. Ver que ese proyecto que se vaya a preparar, pues mejore todo lo posible lo que se hizo ya en primera fase. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Vigorra, segunda intervención. Gracias. Gracias a todos por el voto favorable a la moción y, evidentemente, alguien lo ha apuntado aquí, ya debería estar hecho.
hay un trabajo detrás realizado, viene la moción, se han referido varias veces a él, el anteproyecto del 2007, las reuniones que se han realizado en distintos años existen, también venían recogidas en el acta de la moción que se debatió en febrero del 15, eso existe, y yo creo que todos, tanto la corporación municipal que estaba en ese momento como los que realizamos las enmiendas a los presupuestos, creo que todos pensábamos que se había realizado todos los trámites necesarios y que no era necesario ninguno más para establecer que el Ministerio acometiese estas obras y licitaciones, pero ya digo, al recibir esta respuesta y salir de dudas, que se realice esta revisión del anteproyecto y que se haga el proyecto. Y el anteproyecto, como se ha dicho, ya hay obras o cuestiones que se están tratando, el tema del Murtal o Tamarindos, y que esas sí que iban en el anteproyecto, y por tanto en esa revisión del anteproyecto deberán ser revisadas en ese sentido. Y cuestiones como que ahora mismo los paseos no entran en los presupuestos, pero sí se tocan temas de las aguas. En el anteproyecto venían temas importantes referidos a ello, no solo los barrancos del Murtal, sino también el de Vela Blanca y el del Carrer Aigües, estaban ahí, estas canalizaciones o las aguas residuales o lo que son las aguas potables, y por lo tanto redunda en lo que ya se ha explicado aquí de la necesidad de hacer ese paseo, no simplemente por una cuestión estética, sino por una cuestión funcional de esta zona. Simplemente no añado nada más y agradecer de nuevo el voto favorable a la moción. Gracias. Más intervenciones. Vamos a sumar, señor Martín Gutiérrez. Simplemente un apunte o dos cuestiones. Yo me refería a lo que ha comentado el señor Bernabéu, fundamentalmente. El primero, yo me refería a la calidad del paseo, que no se lo haya llevado la marea por delante, no a la calidad técnica de azulejería o pavimento y demás. Primera cuestión. Segunda cuestión, de interés general, creo que es. El paseo no es del Ayuntamiento de Benidorm, ni va a ser nunca del Ayuntamiento de Benidorm. Es de Costas, porque desde que se aprobó la Constitución y se demanializaron los paseos, se hicieron de todos, no de los ayuntamientos, sino de la Administración General del Estado. Entonces, lo que hay que recepcionar es la obra, que entiendo que estará recepcionada ya, esa obra. Pero el paseo en sí, o la inscripción del paseo, eso ya no se hace desde el 79, si no recuerdo mal. Gracias. Más intervenciones. Señor Vigorra, ¿quiere cerrar el turno? No hace falta. Vamos a someter la propuesta a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ...23 votos a favor. Pasamos ahora al punto 2... de la planificación de las obras del Gobierno. Dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía formalizadas desde la última sesión. Todos los señores y señoras miembros de la corporación tienen todas las resoluciones de la alcaldía y de sus órganos delegados a través de la plataforma. Y pasamos al punto 3 de ruegos y preguntas. Ruegos, preguntas, señor Martínez Gutiérrez. Sí, yo rogar que se me enseñe a mí y a todos la grabación del pleno, en la cual textualmente, según el señor alcalde, yo he dicho que las trabajadoras de la Escuela Infantil Municipal se quedaron sin trabajo porque no querían trabajar. Es lo que ha dicho literalmente el señor alcalde. Quiero ver la grabación literal y ruego que por favor se me entregue. En segundo lugar, queríamos pedir copia de la documentación y expediente remitida al juzgado en las distintas diligencias previas de investigación penal en la que en estos momentos está siendo investigado el Ayuntamiento de Benidorm y el equipo de gobierno. Gracias. Más ruegos, más preguntas. Señor Casal. Gracias. Ayer se celebró en Benidorm, aquí, como todos sabemos, la carrera 10K, que básicamente es una carrera de 10 kilómetros en los cuales el Ayuntamiento de Benidorm colabora, la Concejalía de Deportes, como nexo de unión con lo que es el Ayuntamiento. Se ha producido un caso que es llamativo, no sé si decir llamativo o anecdótico, pero que quiero poner en conocimiento de esta Cámara, puesto que este caso, pues bueno, nos ha hecho el revisar, el leer, el articulado y las condiciones para que cada uno participe en esta prueba, y creo que hay ciertas cuestiones que deberíamos de pedir que la empresa
revise. Esto también abre la puerta a la revisión de diferentes convenios y diferentes acuerdos que desde la Concejalía de Deportes yo quiero entender que por tener mucha cantidad de ellos no se revisan totalmente y creo que algunos incluso pueden rozar la ilegalidad. Por ello, explico un poco el caso. La cuestión es la siguiente y es que uno de los participantes traspasa la meta, ¿de acuerdo?, cogido de la mano de un niño, de su hijo. Y automáticamente es descalificado. Es descalificado y nosotros, intentando buscar en el articulado del reglamento de la 10K, no aparece esta situación por la cual un participante deba de ser descalificado. Por lo visto, el participante se ha puesto en contacto con lo que es la empresa organizadora. Dice que el Ayuntamiento de Benidorm no es nadie, simplemente es pues, bueno, alguien más que colabora. Y que la queja, que el Ayuntamiento no tiene nada que decir. Entonces yo no sé si es así o no es así. Pero ellos alegan que la prueba esta es una prueba federada, lo cual no aparece absolutamente en ninguno de los lugares del articulado. Sí que es cierto que aparece en el artículo 2 que el circuito medirá 10.000 metros y es homologado por la Real Federación. Pero esto yo entiendo que no significa que la prueba en sí está federada. Pero claro, cuando empiezas a leer este reglamento te llama la atención ciertas cosas. Y cuando llegas, por ejemplo, al artículo 10, dice que las reclamaciones se tienen que hacer media hora después de publicar los resultados. Pero la verdad es que lo que más llama la atención es esta, que se podrá presentar una reclamación por escrito acompañada de un depósito de 100 euros. Es decir, que no puedes quejarte. O pagas 100 euros o no pagas. Y es más, si se te estima, te lo devuelven, pero que si no te lo estiman, se quedan con los 100 euracos. Vamos, me parece una barbaridad que una prueba a nivel local, que el objetivo que tiene es incentivar el deporte de nuestra gente joven, tenga este tipo de articulado. Podríamos seguir, pero bueno, no voy a entrar mucho más en el debate, pero simplemente destacar que en el artículo 17 dice que la organización se reserva el derecho de admisión. El derecho de admisión creo que, por sentencias del Tribunal Supremo, no se puede reservar. Aquí, en los bares y en otros establecimientos públicos y pruebas públicas como estas, acompañadas y organizadas, bueno, no sé si acompañadas o organizadas, porque ellos dicen que el Ayuntamiento de Benidorm textualmente no es nada, por estos señores. Creo que se le debería dar un toque de atención a estos organizadores de esto y algunas cosas más, como la publicidad que están repartiendo entre todos los corredores, que pone que el 8 de diciembre se realizará el tercer cross-trail solidario El Moralet. ¿Es así, señor Cabrillo? ¿No? ¿No es así? Ah, que no lo tiene. Señor Gassel. No, pero creo que la pregunta, de verdad. Simplemente que dice que el cross del Moralet se realizará en Alicante. Pues bueno. Hagan los ruegos o preguntas pensando en los tiempos y en la corporación, no entren en un diálogo, por favor. Es un ruego y es que se controle este tipo de situaciones para evitar cualquier tipo de problema con los participantes, que coincidentemente normalmente son participantes jóvenes de nuestra ciudad. Gracias. Señor Cabrillo, entiendo Gracias, que es una señor. Respuesta al señor Gassén. Gracias, señor alcalde. Decirle al señor Gassén que bueno, que lo miraremos, ¿verdad? Pero también decirle que es una prueba homologada, donde hay jueces y hay un reglamento el cual pues hay que intentar cumplirlo. Y entre unas de sus puntos es por seguridad que los corredores no deben de acceder con los niños a meta cogidos de la mano ni cogidos. Y con eso es como ha actuado, que es un tema que no compete al ayuntamiento de ninguna de las maneras y es un tema de la organización. Pero no obstante, pues lo que usted ha comunicado lo miraremos e intentaremos ajustarnos lo más posible que podamos. ¿Alguna cuestión? ¿Algún ruego? ¿Pregunta más? Señor Navarro. Gracias, alcalde. Ha habido varios puntos que se han retirado del día. Y yo quiero hacer hincapié en dos de ellos para que se tome ejemplo, no de esos puntos, sino que sirvan como ejemplo, que es uno que instaba a una negociación y otro que instaba a no presentar un recurso. Y yo no voy a esos dos temas, sino el ruego es que se tome en cuenta
como ejemplo de que la Junta de Portavoces, le ha dicho usted que iba a trasladar estos temas, que haya después de la decisión una lealtad institucional entre portavoces con el fin de que la decisión tomada no sirva después de arma arrojadiza. Me explico. Cuando unos temas ya están en los juzgados, nadie, absolutamente nadie, sabe cómo van a salir. No se sabe si un recurso va a prosperar o no va a prosperar. No se sabe si el ayuntamiento hace bien o no hace bien presentando el recurso o dejándolo de presentar. Incluso con informes técnicos o con apreciaciones técnicas que aconsejen una u otra cosa, al final no se sabe qué va a pasar hasta que el juez dictamina lo que tiene que dictaminar. Por tanto, ruego mucha prudencia, mucha cautela, mucho pensarlo lo que se va a decir en la Junta de Portavoces y fundamentalmente que los portavoces que allí estén, que sí que hagan el tema de la lealtad política a la decisión que se tome, porque si recurrimos a una cosa la podemos ganar o perder y tener costas o no tenerlas. Y uno habla por experiencia. Se actúa con buena voluntad, se actúa con buena fe, pero juzgado lo carga el diablo y no sabe uno cómo va a salir de esos temas. Por tanto, mucha prudencia en la toma de decisiones, en las negociaciones, que a veces con buena voluntad se pueden malinterpretar o incluso de presentar unos recursos. Y no hablo de estos dos temas que hemos puesto sobre la mesa, sino que esto sirva de ejemplo de todo lo que podemos negociar o recurrir o no recurrir. Muchas gracias, alcalde. Más intervenciones, señor Vigorra. Sí, gracias. Una única cuestión. FATEMS, este grupo municipal va a preguntar sobre las cuestiones relativas al establecimiento que hay en la Illa de Benidorm. En ese momento, en septiembre de 2017, la regidoría va a contestar que se estudiaría la obertura de un expediente sancionador a este establecimiento. Y volía a saber si se ha abierto ese expediente y si se ha obert, si se ha propuesto alguna sanción. ¿Tiene más ruegos, más preguntas? Señor Bernabéu. Sí, yo quería agradecer las palabras de Agustín Navarro, porque evidentemente él tiene más experiencia que yo, y es cierto. Pero me ha quedado una duda, no sé si me puedo dirigir a él y preguntárselo. ¿Hemos hecho correctamente o no hemos hecho correctamente presentando estas dos mociones, en las cuales la única pretensión de ambas era a que no se continuara en un caso con un juicio que podríamos perder y nos podría costar mucho dinero, y en el siguiente, el de la subzona C, ante un recurso que ya habían ganado los vecinos, creo que era por tercera vez, instando a que no se volviera a recurrir contra esos vecinos? Le garantizo que ese era el único objetivo de estas dos mociones, intentar que el ayuntamiento definitivamente no tuviera un coste superior en el supuesto de que se perdieran. Y yo quiero saber si estas mociones es correcto presentarlas en el Pleno o no, porque yo estoy totalmente de acuerdo en que si se han de debatir en Junta de Portavoces y de allí salir con un acuerdo, por supuesto que, en mi caso, por supuesto que se va a respetar. Simplemente es que me ha quedado esa duda. Gracias. Sí. Los ruegos y preguntas pueden ser al Gobierno o a la oposición o a los miembros de la corporación, ¿eh? Pero... ¿Eh? Sí, dice el secretario que los ruegos y preguntas tienen que ser al Gobierno, ¿correcto? Pues... ¿Ustedes les parecerá lógico? Señor García, tiene usted la palabra. Bueno, yo supongo que eso, lo de la negociación, también hemos comentado lo que pasó con el Moralet, que al final se van a pagar más de 1 millón de euros de intereses. Entonces, se dijo también que era posible de negociar o no negociar. En fin, la palabra no lo sé exactamente, pero hay cosas que al final se paga mucho dinero, y si de alguna forma, presentando mociones o haciéndolo ver, se puede llegar a un acuerdo que sea bueno para Benidorm, bienvenido sea. Yo lo que quería comentar y preguntar o rogar es que han sido 4 mociones las que se han desestimado, por falta de informes. Yo no sé quién es el órgano competente, a quién compete solicitar esos informes, y bueno, solicito que que no vuelva a pasar eso, si de alguna forma se puede evitar, cuando haya que presentar informes sobre mociones, pues a quien corresponda que se solicite, y así no perdemos el tiempo en unas mociones que creemos que son buenas para la ciudadanía.
Nada más eso. Gracias. A la presidencia del Pleno y a la alcaldía le compete recabar los informes correspondientes a cualquier moción que se le va a Pleno. Y, evidentemente, por el solapamiento de dos leyes absolutamente en vigor, ustedes, como miembros de la corporación, pueden presentar las mociones con una antelación de 10 días a la celebración de la sesión plenaria. Si las presentan sin que los técnicos evacúen los informes, yo tengo la obligación de incorporarlas al Pleno y puede ocurrir que los grupos soliciten esos informes. El Gobierno no puede hacerlo normalmente. El Gobierno, todo lo que incorpora, a veces lleva meses de tramitación y de informes favorables. No podríamos elevar desde el Gobierno ninguna moción con los informes en contra o sin informes. Y si se eleva sin informes, como ha ocurrido, y recordará usted, en la primera moción que hoy se ha retirado a petición del Grupo Ciudadanos, punto 15, es precisamente porque así lo ha entendido también esta presidencia. Pero la revisión, la reclamación de esos informes es automática. Se reclamará y se atenderá. ¿De acuerdo? Sí, señor García. Solamente una pregunta. ¿Y no es cierto que para poder solicitar por parte de la oposición esos informes necesitaría una mayoría o mínimo de concejales, que no lo puede solicitar cualquiera? Un tercio de los ediles que conforman los grupos municipales o la presidencia del Pleno, que es como se ha articulado hoy precisamente. Hace falta un tercio y, en todo caso, la presidencia lo puede demandar. ¿No? Otro turno de ruegos y preguntas. Tiene usted la palabra. No, si quiere pedirla, ya he hecho ruegos y preguntas. Gracias. Si quiere pedirla otra vez, si pueden hacer todas las preguntas a la vez, los ruegos a la vez en su turno. Bueno, es un ruego. Yo entiendo que a lo largo de este periodo administrativo, creo que se han quedado encima de la mesa numerables mociones, que incluso usted como alcalde pues ha dicho que no se podían debatir por falta de informes. Y yo entiendo que, como dice mi compañero Juan García, en el supuesto de que las mociones que hemos presentado hoy, que eran dos, y dos que vienen del mes anterior, hubieran necesitado de un informe, pienso que, bueno, pues tiempo ha habido para que esos informes se llevaran a cabo, ¿no? Entiendo que la posición de Ciudadanos a la hora de retirar todas las mociones de la oposición, menos la suya, ha sido más bien por lo que a ellos mismos les sucedió en plenos anteriores, pero no tanto por cuestiones puramente técnicas, sino más bien una especie de demostración de fuerza, de decir, oye, a nosotros nos lo hicieron, pues nosotros lo hacemos. Y yo estoy de acuerdo. Me parece bien. Pero lo que no me parece bien es que se admitan a trámite mociones que luego resulta que no se van a poder debatir porque no venían con los informes técnicos adecuados. Más vale que no las hubiera usted admitido, no, porque así no perdemos el tiempo. Digo yo, vamos, lo digo para siguientes plenos, porque si hay 10 días hábiles antes de que se celebre un pleno para presentar mociones y lo hacemos, pero luego resulta que no van a poder ser debatidas porque le faltan informes técnicos, pues aclarémonos. Gracias. Señor Bernabéu, la presidencia tiene las cosas muy claras. Y le pongo un ejemplo. La moción del señor Vigorra está reclamando un acuerdo en el cual no hay nada que informar en este momento por parte del ayuntamiento. Y por lo tanto se somete a urgencia y sin informe de ningún tipo, es una moción política, de desiderata política, se incorpora y se aprueba. Si no hay ningún grupo municipal o concejal que solicita el amparo del artículo 173, las mociones se debaten y se votan. Ante el articulado, la presidencia puede decidir o no. En otras ocasiones, recuerden ustedes, se ha amparado en ese articulado, la presidencia no ha aceptado, se ha sometido a votación la retirada antes de votar el punto y después del debate, y ha habido veces que se ha solicitado retirar y se ha retirado. De hecho, recuerdo un pleno en el que la oposición le retiró al Gobierno prácticamente todos los puntos del orden del día. Es decir, no queremos a veces hacer cosas extrañas cuando la secuencia que está llevando esta corporación es siempre la misma. No ha variado absolutamente nada. Sin ampararse en el 173, ha habido grupos políticos que en su día pidieron la retirada de puntos y, si no recuerdo mal, prácticamente se retiró todo el pleno, salvo las mociones de la oposición. Bueno, y el Gobierno pues articuló la ley y la ley está para cumplirla y aceptarla. Pero es verdad que esto lo hemos hablado muchas veces, la concatenación de calendarios de dos leyes distintas lleva a ciertas posturas y a ciertas situaciones que son así. Hay un derecho superior, que es el de incorporar mociones obligatoriamente presentadas en un tiempo determinado, y luego hay otra ley que dice que si esas mociones no tienen informe y se solicita,
se puede aceptar por la presidencia, o cuando lo solicita la retirada de un tercio, diga lo que diga la presidencia, ¿eh? Y vote lo que vote la presidencia y los grupos políticos. La mayoría es la que manda en la corporación. Y por lo tanto, creo que el debate está esclarecido y si me permiten, no hay más en ese sentido. Si el señor Balastegui quiere pedir la palabra por alusión, tiene la palabra. Sí, simplemente para decirle al señor Bernabéu que no es cuestión de demostrar ninguna fuerza. Nuestras dos mociones de octubre todavía están pendientes. Yo he estado intentando todo el mes que esos informes llegaran a pleno y se nos ha dicho por parte de los técnicos que el EDUSI les ha llevado prácticamente todo el tiempo, 24 horas casi diarias. Yo lo entendí. Y bueno, y al final no ha llegado aquí porque yo dije que no llegara aquí porque si llegaba sin informes lo iba a volver a dejar encima de la mesa. Entonces no es cuestión de fuerza, señor Bernabéu, no, no es cuestión de eso. Es cuestión de que sin informes, pues yo creo que sobre todo las mociones que usted ha presentado o incluso las nuestras necesitan un informe técnico, sí o sí. Y si no están, pues lo mejor es dejarlas hasta que estén. Más ruegos, más preguntas. Si no hay más ruegos ni preguntas, me van a permitir que finalice pidiendo, yo creo que en nombre de toda la corporación, que se incorpore al acta la felicitación. La felicitación del Poble de Benidorm a Rodrigo Sebastián Alonso, Pérez Roc Segón y a José Luis Calvo Segura, que forman parte de la selección valenciana de pilota, acaben de convertirse y convertir a Benidorm, per tant, en part d'aixòs campionats del món aconseguits a Colòmbia. Parlem del campionat global per punts, del campionat del món de joc internacional i d'algo que ens és tan propi i que tant ens fa disfrutar com és el campionat del món de llargues. En aquesta felicitació, que crec fer en nom de tota la corporació, s'alça la sessió.